Benvinguts. Gràcies a tots els que sabeu desplaçar des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Gràcies per vindre a aquest punt on comença la segona Assemblea Valenciana de Podem. Començarem el camí ja fa 3 anys i aquest projecte ens ha situat en les mobilitzacions, en els carrers, en les institucions i també al centre de les esperances de molta gent. No podem oblidar mai això. Molta gent té totes les seues esperances depositades en un canvi polític que només podem protagonitzar nosaltres. No se sent, me diuen per el fons? No? Sí? Comentaven que 3 anys després d'iniciar aquest camí, estem així, en la segona assemblea de Podem, per a gestionar la diversitat, per a esbrinar el que ens diferencia i comprovar el que ens uneix, en el repte de trobar energia dels conflictes que es troben sempre en el camí de la vida política, en l'obligació de trobar un camí confluent. I per tant, des d'avui fins al dissabte dia 20, anem a tindre obert el termini per les votacions per a renovar aquesta Assemblea Ciutadana Valenciana. Comença per tant l'Assemblea i no podem fer-ho d'una altra manera que donant tot el nostre agraïment a l'equip de la Comissió Tècnica que al llarg de les últimes setmanes ha estat treballant de valent per a poder organitzar aquesta Assemblea. Moltíssimes gràcies. I en representació d'aquest equip de treball tan immens, del treball col·lectiu que és una de les característiques de Podem, anem a demanar que pugen 3 representants de la Comissió Tècnica que van a prendre la paraula en nom de tot aquest col·lectiu de treball, Emília Noguera, Miguel Montiel i Sònia Salvador. Donem la paraula primera a Emília Noguera. Endavant. Bueno, gracias, gracias por el aplauso y gracias a todos. Sin vuestra colaboración no hubiéramos podido llevar adelante todo el trabajo que hemos realizado. Buenos días a todos y un saludo especialmente a las organizaciones políticas y a los movimientos sociales que hoy nos acompañan aquí. Hoy celebramos la segunda Asamblea Ciudadana de Podem en el País Valenciano. Y quiero agradecer yo también a la Comisión Técnica del Consejo Ciudadano Valenciano su dedicación a tiempo casi total para que esta Asamblea pudiera celebrarse en las mejores condiciones de participación y de igualdad. Hemos querido que todos los militantes pudieran conocer de primera mano las distintas opciones sobre las que se tienen que pronunciar. Por eso, hemos programado 20 actos de debate en diversos lugares de nuestro territorio. Hemos velado por mantener la neutralidad de los recursos del partido en el desarrollo de este proceso. Hemos hecho protocolos para el desarrollo de los debates que contemplaban la participación de las distintas candidaturas en condiciones de igualdad y de respeto a la paridad. Hemos buscado siempre que se mantuviera un clima de respeto y diálogo entre las candidaturas y entre las candidaturas y la propia Comisión Técnica. En algunos momentos el trabajo no ha sido fácil y muchas de las dificultades con las que nos hemos encontrado han sido consecuencia del alejamiento del lugar donde se tomaban las decisiones. Pero también somos conscientes de que a pesar de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo puede ser mejorable. Por último, quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a que hoy estemos aquí todos celebrando esta asamblea y especialmente a los asistentes porque sois los que dan sentido a esta asamblea. Esta asamblea supone un hito importante en la historia de Podem. Venimos ya con una experiencia de más de 2 años de militancia y todos en algún momento hemos pensado, yo esto lo habría resuelto de otra manera. O yo habría tomado otra decisión. Pues bien, ahora es el momento en que debemos elegir las reglas del juego de este partido y los contenidos con los que nos podamos identificar, los espacios de participación y los lugares donde queremos que se decidan las cosas. En esta Asamblea vamos a aprobar el documento político
que va a establecer las líneas estratégicas de la política de Podem para los próximos 4 años. Y vamos a aprobar también el documento organizativo que tiene que permitir avanzar en la construcción de este partido y en el enraizamiento de este partido a la realidad de cada lugar de nuestro territorio. También vamos a elegir a las personas que queremos que asuman la mayor responsabilidad en la implementación de las propuestas ganadoras. En nombre de la Comisión Técnica, os invito a todas y a todos a escuchar, a estar atentos, a leer las distintas propuestas. Esta es nuestra responsabilidad, la de los militantes y la de los inscritos, porque aunque estamos en un proceso interno, nuestras decisiones superan estos límites, definen nuestro espacio en el tablero político del País Valenciano y nos sitúan con distintas potencialidades ante la acción política municipal, la acción política autonómica y la social. Muchas gracias. Hola, bon dia. Gràcies a tots i a totes per vindre avui ací. Si algú m'haguera dit fa 3 anys que tot això seria possible, avui mateixa estem ací construint el Podem que volem. Des de sempre he pensat que per a conservar el millor del nostre país, per a canviar el que no funciona, sols existeix una forma de fer-ho i és organitzar-nos. Organitzar-nos i construir un moviment ciutadà participatiu en el que el fi siga el mateix per a tots, el bé comú. Vaig començar a Podem amb una amiga, amb Clàudia de Vila-real, allà per finals del 2014, de gener del 2014. Quedaren la primera vegada a la Casa de la Cultura de Castelló. Després va dir les assemblees, el 4 d'abril del 2014, constituirem el nostre cercle a Vila-real i començarem a treballar amb moltíssima il·lusió, assemblees, reunions intercomarcals, viatges a Madrid. Les eleccions europees, mare meva, quin record. 5 eurodiputats, l'alegria d'aquella nit al saber dels resultats fan que els ulls encara ens brillen al recordar-lo. El 2 de gener del 2015 em vaig convertir en la secretària general de Podem a Vila-real. Dels 16 secretaris municipals de la província de Castelló, només érem 3 dones. Actualment, per les divisions de 2 companyes, només quedé jo. També en el 2015 me vaig presentar a les primàries i vaig ser elegida per a formar part d'aquest primer Consell Ciutadà Autonòmic. Des del primer moment hem treballat, com la majoria de vosaltres, de forma altruista, sense cobrar ni un euro de Podem, i sempre amb la força i amb les ganes de compartir història amb totes vosaltres. El temps m'ha passat molt ràpid, campanya darrere de campanya, eleccions darrere d'eleccions. Al setembre del 2016, fa apenes 8 mesos, vaig assumir la Secretaria d'Organització i Finances de Podem. Crec que hem d'estar pagades de tot el que hem aconseguit. Entre altres, tindre 122 cercles activats, 23 d'ells sectorial. De fer també les primeres jornades sobre mediació i prevenció de conflictes. Treballar coordinadament a l'àrea d'Agricultura i Sobirania del Consell Ciutadà i la Comissió de Món Rural per anar al territori a saber els problemes reals de la gent. També hem aconseguit que els excedents dels nostres diputats i diputades autonòmiques es queden al territori. Hem tingut encerts i errades, però estigam així tots i totes és molt important i molt gran. Comencem una nova etapa que ens ha de portar a ser la primera força el 2019 o el 2020. Demanem altura de mires a la nova direcció i molta força als companys i companyes que seran consellers i conselleres autonòmiques. I per últim, donar les gràcies també al nostre secretari general, als nostres diputats i diputades, senadors, senadores, companys i companyes del Consell Autonòmic, als cercles, als consells municipals, a l'equip d'organització, a tots els voluntaris que avui esteu ací fent una gran tasca. I per finalitzar, com diu l'Evaristo, vuestros intereses seguirán sembrando el odio. Aixina que tots junts, per favor, plegats, seguim lluitant. Moltes gràcies a tots i endavant. Ara,
en les paraules del nostre secretari Antoni Montiel. Bon dia, moltes gràcies a tots i a totes per estar ací. Jo no sé vosaltres, però jo he dormit poc aquesta nit. Ha sigut una nit estranya, una nit en la que he pensat molt i he pensat molt en vosaltres, he pensat molt en nosaltres. No? He pensat, però no he pensat en estructures, en institucions, no he pensat en l'organicitat, no? He pensat en les emocions, he pensat el que ha sigut la emoció per a molts de retrobar-nos als carrers, gent que feia anys i anys que no es veien, que no es trobaven. He pensat també en la emoció de gent a la que he conegut per primera vegada en aquestes lluites. He pensat en els afectes i en els desafectes que hem teixit en aquest temps. He pensat en les diferències, i he pensat també en l'amor. He pensat en el que hem pogut construir en les nostres mans, en les nostres veus, en els nostres cors en aquests 3 anys. I he pensat també en la gent que ja no està. He pensat que nosaltres som d'alguna manera la continuació d'un fil de la història, d'una història de lluites, d'una història per la dignitat, per la llibertat, per els drets socials. He pensat que nosaltres som part d'un fil històric que té que veure les lluites populars de la gent d'aquest país. He pensat en la gent que ja no està, en la gent que va defensar la República. He pensat en la gent que va defensar la lluita per les llibertats durant el franquisme. He pensat en gent que encara està en les cunetes. He pensat en gent que va defensar la transició i que va construir la possibilitat de que avui gaudissin de llibertat. Vull donar les gràcies en primer lloc a tots els veterans i les veteranes que se varen jugar la vida per a construir un país lliure, una societat millor. Vull donar les gràcies als que han fet possible la recuperació de la democràcia i vull demanar-vos que avui i en el que ens queda per davant estem a l'alçada d'aquesta gent que va donar la seva vida, el millor de la seva vida, per traure la llibertat a aquest país. Mira, el ritmo frenético que hemos llevado estos 3 años nos ha impedido muchas veces hablar lo suficiente, ¿no? De hecho, siempre nos hemos encontrado con alguna tarea entre manos y muchas veces no hemos podido realmente sentarnos y debatir. No hemos podido reflexionar y yo quiero aprovecharme hoy de esta oportunidad para hacer algunas reflexiones, para compartir con vosotros algunas cosas. Y para eso, para evaluar, para diagnosticar, hace falta hacer un pequeño repaso. Recordad la hipótesis que nos trajo aquí. Recordad cómo analizábamos en aquel momento fundacional, analizábamos que había una crisis de régimen por agotamiento del sistema y de unas élites corruptas, de unas élites que expoliaban el Estado en su provecho, como pensábamos que había una crisis de orden institucional. Y a esa crisis de orden institucional se superpuso una crisis económica terrible que empobreció a la mayoría de la población. Y que esa conjunción de una crisis económica terrible con una crisis institucional subyacente abrió una oportunidad histórica como no se había abierto en este país desde hacía decenas y decenas de años. Y nosotros quisimos aprovechar esa oportunidad.
quisimos construir esa posibilidad que era la hipótesis Podemos. Había habido un momento maravilloso del que mañana se cumplirán 6 años, que fue el 15M. El 15M confirmó lo que ya estábamos viendo en las luchas contra el no a la guerra, en otras movilizaciones como las del movimiento contra los desahucios, confirmó que había una nueva gramática política y que habían aparecido nuevos actores políticos, que esa oportunidad histórica podía ser decisiva para ganar las elecciones si éramos capaces de articular un discurso transversal, un discurso que unificara a la gente por encima de otras diferencias, de viejas diferencias, un discurso de democracia real, de lucha contra la corrupción, de justicia social, de reconocimiento de la realidad plurinacional. Pero también sabemos, lo sabemos hoy mejor que entonces, que esa hipótesis no estaba exenta de dificultades. La coyuntura era propicia, pero el tiempo escaso y la herramienta apenas estaba formada. Tuvimos que emprender una larga galopada que tuvo un coste humano muy alto. Una larga galopada para conquistar el poder en el Estado que tuvo un coste muy alto. Una organización compuesta apenas por centenares de círculos, por unos pocos miles de activistas, tuvo que entregar su vida para que pudiera ser posible que llegáramos a la batalla electoral. La verdad es que aquella opción tenía un coste muy alto. La opción, por ser una maquinaria de guerra electoral efectiva, tuvo el coste de construir una organización centralizada y dirigida por un escaso grupo de dirigentes, muy valiosos, pero un escaso grupo. Los retos electorales nos hicieron perder la perspectiva de la herramienta política que estábamos construyendo y nos hizo tener que cabalgar muchas contradicciones. Tras el momento deslumbrante de las elecciones europeas, lo cierto es que las dos elecciones generales, la del 20 de diciembre y la del 26 de junio, no dieron los resultados esperados. Muchas personas vieron frustrados sus sueños. Otros quisieron buscar responsabilidades entre los propios compañeros. Es cierto que lo habíamos dado todo, que habíamos sacrificado mucho y, a pesar de todo, no asaltamos el cielo ni en diciembre ni en junio. Pero, dicho esto, hay que reconocer que lo que Podemos ha conseguido es una auténtica proeza histórica. Hemos puesto cuerpo, hemos puesto voz, hemos dado nombre a los dolores del pueblo. Hemos ayudado a construir una alternativa de poder popular. Hemos definido que se han acabado los discursos de las élites, que no pueden seguir apropiándose del Estado en beneficio de unos pocos, que las instituciones nos importan y mucho, y por eso queremos ponerlas al servicio de la gente. Y todo eso, todo eso lo habéis hecho vosotras y vosotros. No los que, gracias a vuestros votos, hemos ocupado durante un tiempo responsabilidades. No, no. Lo habéis hecho vosotras y vosotros. Y hay que ser consciente de eso, porque eso también comporta una cuota de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestra propia organización, que va más allá de nuestras propias filas. Es una responsabilidad con la sociedad que confió en nosotros, con esas casi 300.000 personas que votaron una fuerza desconocida en esta comunidad y nos permitieron llegar a ayuntamientos, a 80 ayuntamientos y a las Cortes Valencianas. Ahora que el ciclo electoral ha acabado, a lo mejor es momento de pensar que nos fascinó demasiado la lucha electoral. A lo mejor es momento de pensar que, en el fondo, no estábamos preparados como organización para poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en la confrontación electoral. Porque nos hemos dejado por fortalecer procesos locales fundamentales. Porque queda mucho trabajo por hacer en los barrios y en los pueblos. Porque tenemos que seguir siendo útiles también en el día a día. No solo en el gran día a día de las instituciones, sino en el día a día de las gentes, de nuestros barrios y pueblos. Tenemos que crear redes y herramientas, impulsar la construcción de movimiento popular. Ahora estamos en un momento diferente. Es un momento de construir otro modelo de organización y de seguir avanzando ahora de otra manera. Tenemos que asentar la organización y asentarla en la realidad de los territorios. Y eso supone dejar de ser parte
de una estructura. Eso supone dejar de ser definitivamente una delegación de partido para poder ser un partido parte de un proyecto compartido. Mirad, recuerdo perfectamente el Consejo Ciudadano del 9 de julio, cuando Pablo Iglesias nos dijo que diagnosticar y definir la situación no puede ser sinónimo de desánimo, que el nuevo periodo de trabajo que se abre en las instituciones y en la sociedad era fascinante y que para este nuevo tiempo la federalización era inevitable. Y quiero recordarlo ahora porque después de haber estado en un momento político inimaginable, seguimos a veces empeñados en no hacernos las preguntas correctas. Seguimos empeñados en buscar luz pura y simplemente en datos de encuestas y sondeos que se cocinan precisamente para servir de justificación y amplificación de las campañas contra Podemos. Y tenemos que buscar las respuestas, no en esos sondeos ni en esas encuestas, sino en nosotros mismos. Y la respuesta correcta es que es Podemos. Lo siento, pero es mi último día. Entonces, la respuesta correcta es qué podemos hacer por esta organización. No es quién tiene la culpa, es qué podemos hacer nosotros para hacer una organización mejor, para seguir siendo una herramienta de cambio, una herramienta transformadora al servicio de la gente que hoy no está aquí. Mirad, la unidad que coreábamos en febrero en Vistalegre pasa por saber gestionar y reconocer la diversidad, porque sin diversidad no hay unidad, porque sin diferencias no se construiría Podemos. Nosotros somos ricos porque somos plurales, somos potentes porque somos diversos, somos una fuerza transformadora porque no caemos en viejas etiquetas ni en exclusiones sectarias. Todas las diferencias son útiles en esta organización. Y quiero deciros que estoy orgulloso de haber sido miembro de un Consejo Ciudadano Autonómico que fue elegido ahora hace 27 meses, integrado por personas que venían de trayectorias políticas, personales, sociales y humanas diferentes. Quiero deciros que en ese Consejo, a pesar de las diferencias, todas las decisiones han sido colectivas y se han adoptado desde la escucha, el respeto y la humildad. Pero que además quiero aprovechar para agradecerles a todos el esfuerzo realizado a ese Consejo Ciudadano. Algunos vuelven a ser candidatos, pero muchos de ellos hoy seguirán siendo simples militantes que trabajarán en Podemos. Y quiero agradecerles su trabajo y su esfuerzo. Y quiero agradecer también los comentarios, las quejas, las críticas de tantos y tantos compañeros que en estos 27 meses me han trasladado sus inquietudes y sus problemas y me han reprochado que no hayamos llegado a todas partes y me han criticado que no hayamos sido capaces de afianzar la organización. Y yo digo que todos y todas hemos sido responsables de haber convertido la organización en una maquinaria electoral, pero que estamos a tiempo de cambiarlo. Y yo sé que las gentes de Podemos se merecían más. Y estoy dispuesto, y lo digo, a aceptar las limitaciones de este periodo y aceptar mi cuota de responsabilidad en las decisiones adoptadas. Pero nadie como vosotras sabe lo que ha costado levantar esta organización, que hemos trabajado con más ilusión que medios. Nadie mejor que vosotras y vosotras sabe que hemos tenido que posponer muchas veces los debates fundamentales para atender las urgencias electorales. Nadie mejor que vosotras y vosotros sabe lo que hemos dejado todos y todas de nuestra vida en este proyecto. Pero ahora el tiempo es otro y hay que construir un proyecto de credibilidad y solvencia. Y yo os digo que más allá de estar presentes en 80 ayuntamientos o en las Cortes Valencianas, más allá de haber abierto moradas en muchas ciudades, más allá de tener más de 120 círculos a 53.000 inscritos, lo que tenemos es precisamente el capital político que vosotras y vosotros habéis ganado en la calle. Tenemos el reconocimiento de la sociedad, tenemos la credibilidad que nos ha dado nuestro trabajo y el sentido con el que hemos estado en todas las luchas. En la lucha contra los desahucios, en la lucha por la financiación, en la lucha por los derechos sociales y contra las reformas laborales, en la lucha por el autogobierno. Mirad, somos herederos del hilo de esos que ya no están. Y somos responsables de seguir trenzando ese hilo de sueños por la dignidad, por los derechos sociales y por la libertad para nuestros hijos y nuestras hijas.
Por tanto, vamos a seguir estando ahí, cada uno en su papel, cada uno a su nivel, pero vamos a seguir estando ahí en los barrios, en los pueblos, con los sectores más golpeados por la crisis. Porque vamos a seguir ese hilo de las luchas populares, porque vamos a hacer que sea posible la función para la que vinimos, que era poner las instituciones al servicio de la gente. Mirad, hemos trabajado con honestidad y humildad y ahora tenemos que seguir trabajando por la unidad. Quiero felicitar a todos los compañeros y compañeras que han dado un paso adelante y se presentan hoy como candidatos y candidatas. Quiero desearles a todos mucha suerte, pero sobre todo quiero llamarlos a todos a la responsabilidad que tienen, no solo con la organización, sino también con la gente que confía en nosotros y que espera de nosotros que estemos a la altura del momento histórico. Mirad, estamos aquí para trabajar con honestidad y humildad, por la unidad, con honestidad y humildad. No estamos aquí para obtener reconocimientos personales ni alimentar nuestra vanidad. Venimos a ser herramienta, venimos a ser la herramienta, como cantaba nuestro poeta Miguel Hernández, que rompa la cadena que imprisiona a tantas generaciones de hombres y mujeres jornaleros. Somos herramienta y eso significa mancharse las manos y la biografía de realidad. Tropezar y cometer errores significa gestionar con inteligencia política y calidad humana las diferentes identidades que nos habitan. Significa asumir desencuentros y cabalgar contradicciones. Pero sobre todo, significa no renunciar nunca a nuestros sueños, porque venimos de una larga estirpe de soñadores. Porque se puede, porque nacimos para hacer posible que se pueda. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Gràcies, Antonio Montiel, secretari general de Podem. I ara anem a donar les gràcies molt especialment a aquells que no són de Podem, però que en un dia d'avui, la segona Assemblea Valenciana, ens esteu acompanyant. Me somriuen des de la primera fila. A vegades les relacions entre els partits que anem junts en el camí polític, però que no estem baix les mateixes sigles, no són sempre fàcils. Però el més important és que hem compartit reptes electorals, compartim ideals i compartim la idea de fer una societat millor per a la nostra gent. Per tant, vaig a donar la benvinguda als representants de Compromís Esquerra Unida del País Valencià. Per Compromís tenim a Fran Ferri, Cindy, del grup parlamentari Podem a les Corts Valencianes. Per Esquerra Unida, David Rodríguez, d'abord. Donem la paraula en primer lloc a Fran Ferri. Endavant. 3 minuts. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a totes. Una salutació fraternal per part de Compromís i sobretot una salutació als companys i companyes amb qui he compartit aquests 2 anys a les Corts Valencianes, amb qui hem fet molt de treball, moltes hores, hem dedicat moltíssimes hores i amb qui continuarem treballant. Moltes gràcies per la vostra feina. Mireu, fa 2 anys del canvi al País Valencià i quan a Madrid parlen de nosaltres, quan parlen a Madrid de la corrupció valenciana, els hem de recordar que la corrupció no és valenciana, que la corrupció no és dels valencians i les valencianes, la corrupció és del Partit Popular i els valencians i les valencianes van fer la faena i van tirar fora els corruptes, van tirar fora el règim corrupte. Eixe canvi en el 2015 no hauria sigut possible sense Podem. El canvi en 2015 no hauria sigut possible sense Podem. Un canvi que està millorant la vida de la gent. Viuen millor els xiquets i xiquetes dels 33 centres que ja no estan en barracons. Viuen millor la gent que esperava mesos en llistes d'espera en la dependència, que esperava 3 mesos per a cobrar-la i ara la cobra al dia. Això no hauria sigut possible sense Podem.
i no podrem millorar-ho sense Podem, i n'hi ha molt que millorar. Viuen millor també les persones trans, que ara tenen una llei que garantitza els seus drets. Això no haguera sigut possible sense Podem. I no podrem fer més coses sense Podem, i queda molt per fer. I viuen millor milers i milers de valencians i valencianes que ja no viuen en la pobresa. Perquè, sabeu, som el territori de l'Estat on més baixa la pobresa, mentre en l'Estat puja la pobresa. Així està baixant el triple. Així que això no hauria sigut tampoc possible. Sense aquest canvi, gràcies a Podem, no hauria sigut possible i no serà possible continuar millorant-ho sense Podem. Companys i companyes, en 2015 el canvi no hauria sigut possible sense vosaltres, però en el 2019 no podrà continuar tampoc sense vosaltres. Així que vos desitge una molt bona assemblea. Una assemblea que no només serà útil per a Podem, no només serà útil per als valencians i valencianes, una assemblea que haurà de ser útil per als valencians i valencianes per a que no tornen els corruptes del Partit Popular, els corruptes de guant blanc del Partit Popular. Molta sort, molts ànims i a treballar. Bon dia, companys, companyes, benvolguts companys i benvolgudes companyes de Podem. En nom propi i de la nostra organització, Esquerra Unida del País Valencià, volem agrair la invitació i saludar la vostra segona Assemblea Ciutadana de Podem en el veritable desig que tingueu un intens debat sobre les polítiques necessàries per millorar les condicions de la classe treballadora, on dissenyareu la vostra estratègia político-organitzativa i triareu la vostra direcció per als propers anys. El País Valencià encara perviu l'herència política del Partit Popular, que durant més de 20 anys en les institucions va fer negoci d'allò públic, va impulsar un model econòmic d'especulació urbanística i corrupció política, va deprimir el nostre teixit productiu i els nostres camps generant taxes d'atur escandaloses, va abandonar els nostres joves, així com va menysprear la nostra identitat i cultura. I recordeu, des d'on va fer tot tipus de retallades en drets i llibertats. Ara, el País Valencià, malgrat el canvi de govern i aquests 2 anys de pacte del Botànic a nivell autonòmic, amb l'esforç de moltes institucions i organitzacions socials, encara ens queda molt per aconseguir un canvi real, un canvi que beneficie a la majoria social i les classes populars, que recupere la dignitat de la política. I això no serà possible sense una societat empoderada, sense avançar en sobirania econòmica i política, en democràcia directa i popular. I per això és necessari enfortir les organitzacions que aspirem a transformar la realitat i que treballem per construir un món més just i solidari. Però també és més necessari que mai generar els punts de trobada unitaris en l'esquerra social i política, amb els sindicats, els moviments socials, els partits polítics, les entitats socials i culturals, com ho farem el proper 27 de maig, tornat a Madrid, per demanar pa, treball, sostre i dignitat. O com ja ho estem fent en altres espais, com ara la lluita contra l'infrafinançament al poble valencià per part de Rajoy, la resistència contra les polítiques neoliberals i austericides de la Troika, la defensa dels serveis públics, entre d'altres. Companys i companyes de Podem, en Esquerra Unida del País Valencià, moviment polític i social d'esquerres, anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista, republicà i socialista, teniu una organització amiga i respectuosa. Hem de continuar la col·laboració de les forces progressistes i d'esquerra en les lluites socials, des de la base i en les institucions, respectant les identitats de cadascuna de les organitzacions, perquè hem de sumar per la unitat popular si volem guanyar el país. Companys i companyes, des d'Esquerra Unida us desitgem èxit en aquesta vostra segona Assemblea Ciutadana. Salut i República. Moltes gràcies, David Rodríguez, d'Esquerra Unida, Fran Ferri, de Compromís. I en aquesta assemblea no podríem deixar de donar el paper protagonista als moviments socials. Podem no seria qui és sense els moviments socials que estan en la base de tots nosaltres. Hem estat, estem i estarem en els moviments socials. La major part de la gent que està en l'assemblea
té aquesta doble vida, una vida militant en aquests moviments i una vida militant dins del partit. Haguérem volgut que estigueren així a l'escenari tots d'ells, però afortunadament tenim una xarxa d'activisme social intensíssima, nombrosa, i per tant forçosament hem hagut de convidar a una representació que va assumir la portaveu de tots. No? Per tant, insistim, sense els moviments socials Podem no seria el que és. Vos demano que pugeu a l'escenari i aquests representants que encarna la veu de tota l'estructura i la xarxa del País Valencià. En primer lloc, les marxes per a la igualtat, José López Pulido. També per TTIPZ, Alberto Martínez. Alberto Martínez, per així, per favor, pots pujar, Alberto. L'Associació de Discapacitats de Picassent, Antonio Muñoz. Benvingut, Antonio. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Raquel Rubio. Benvinguda, Raquel. I la Comissió d'Ajuda al Refugiat CEAR, Jaume Durà. Benvingut, Jaume. Vos donem la paraula, i donem en primer lloc la paraula a José López. Endavant, José. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de las Marchas de la Dignidad de Valencia, les damos las gracias profundamente a la organización de Podemos por haber tenido en cuenta nuestra presencia en este momento. Esto nos hace, por darnos este espacio de proyección de las Marchas de la Dignidad, que para proyectar nuestras reivindicaciones centrales, pan, trabajo, techo y dignidad. En este caso lo hemos modificado por igualdad. También os solicitamos a todas y a todos un apoyo para que las marchas de la dignidad se hagan posible, que no decaigan. Es un apoyo solidario que os pedimos para continuar en nuestra labor como movimiento social comprometido en los cambios de la sociedad actual, democráticos, profundos, que precisan nuestra sociedad. Todas las acciones que se hacen en estos momentos, dado la inestabilidad del gobierno de Rajoy-PSOE, debido a las políticas de medidas a la corrupción y de sus fracasos políticos, da el pistoletazo de salida a las marchas de la dignidad para que el día 27 en Madrid hagamos lo posible por estar todas y todas presentes para presionar en este momento crítico de la inestabilidad política. El día 27 tenemos un compromiso que cumplir y sé que lo vamos a cumplir. Lo hemos cumplido en otras ocasiones y lo vamos a cumplir ahora. No quisiera despedirme sin destacar alguna cosa. No al magnicidio, ni una mujer muerta más. Las queremos todas vivas. Nos hacéis falta. Contamos con vosotras. Sin olvidar también la libertad de los de Bódalo, de Alfons, de los detenidos por luchadores. No podemos olvidarlo. Debe de estar en nuestras principales reivindicaciones. Me queda por último decir que os esperamos a todas y a todas para que el 27, en la concentración que va a haber en Madrid, estemos todas presentes. Habrá autobuses por parte de las centrales sindicales, Intersindical y CGT,
para posibilitar que vayamos una gran mayoría allí. Por último, hablo desde una experiencia, y termino, de dos veces a Madrid y una a la Comunidad Valenciana. Han sido unas experiencias de compañeros de una diversidad de conceptos ideológicos y de diferencias políticas a veces, que largas horas de discusiones cuando terminaban las marchas han dado un debate de fraternidad y solidaridad incomparable. He aprendido lo que no había aprendido en muchos años. Y dicho esto, ya termino, para no ser muy, muy pesado, con un saludo. Sí se puede. Si se quiere, se puede. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bon dia, amigues i amics de Podemos. Un saludo des de la campanya No al TTIP ZTISA del País Valencià. Esta campanya, formada per més de 100 organitzacions en tot el País Valencià i de la qual forma part des del primer minut Podemos, lo cual es para nosotros una gran satisfacción. Estos tratados tóxicos que solamente benefician a esas grandes corporaciones multinacionales y que van a atacar todos los derechos de la gente de a pie, de consumidores, de trabajadores, de pequeños empresarios y autónomos, que atacan también el medio ambiente, que dificultan la lucha contra el cambio climático, que se mueven por Bruselas a través de sus lobbies como les da la gana, como si fuera su casa, presionando a europarlamentarios, a representantes de los gobiernos y de la Comisión Europea. Llevamos 3 años de lucha contra estos tratados y, en concreto, ahora estamos contra el CETA, que es el que tenemos más cerca. Estos tratados son todos muy parecidos. El CETA está en vías de ratificación por parte del Parlamento Español en las Cortes Generales, y el gobierno de Rajoy y sus aliados, por desgracia, en el Congreso, tienen muchísima prisa porque se ratifique. Es un proceso que en estos momentos está en vías de ratificación, como digo, por los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Ya se aprobó, por desgracia, en el Parlamento Europeo. Y ahora tienen tanta prisa y tienen tanto miedo de que sea conocido por la mayoría de la población que el gobierno de Rajoy ha metido la directa y quieren pasarlo a votación el próximo 18 de abril sin haber hecho ningún estudio de impacto, sin haber dado la posibilidad de haber evaluado este tratado. Pero desde la campaña No TTIP ZTISA del Estado español no vamos a bajar la guardia. No nos vamos a rendir y hemos preparado una gran manifestación unitaria central en Madrid para el día 3 de junio, a la cual os invitamos a participar. Vamos a poner autobuses desde Valencia y Alicante y, si os parece, cuando salgáis dejaremos ahí un papel para que apuntéis vuestro nombre y vuestro teléfono para llamaros cuando tengamos preparados los billetes. Nada más, os deseamos una fructífera Asamblea Ciudadana y que sigáis adelante con vuestro trabajo. Hola, buenos días, secretario general, representantes de otros partidos y de las entidades activistas sociales y del tercer sector.
Para nosotros, una pequeña entidad como es ASMIP y su obra social, que venimos de Picassent, nos acompaña nuestro concejal de Podem, es un orgullo estar aquí y poder dirigirnos a los futuros dirigentes de esta comunidad. Conocemos a algunos de los candidatos y sabemos que son gente muy válida y no puedo desaprovechar esta ocasión sin recordarle a estos futuros dirigentes y a vosotros que formáis parte del equipo de este grupo político qué es lo que queremos las entidades del tercer sector, las entidades sociales de vosotros. Vivimos en un país donde la mitad de nuestros jóvenes están en situación de pobreza y exclusión social. Vivimos en un país donde los trabajadores comen en comedores sociales. Vivimos en un país donde uno de los colectivos, los cuales represento, más perjudicados por esta situación, está siendo el colectivo de las personas con discapacidad. No es una radiografía pesimista, sino simplemente son unas recomendaciones para el futuro de trabajo. Me consta que la pobreza, la exclusión social, la discriminación, el trabajo por la juventud, el trabajo por una sociedad justa y digna, es algo que este partido político, que Podemos, lleva como bandera. Desde las entidades del tercer sector, agradecer el inmenso trabajo que habéis hecho hasta ahora, agradecer el esfuerzo que estáis haciendo. Como decía el compañero hace unos momentos, la Comunidad Valenciana se ha convertido en una comunidad donde baja el triple que la media estatal. Pero eso no quiere decir que no nos quede mucho por trabajar. Me gustaría que fuésemos no la que baja más, sino la que menos tiene. Me gustaría también que fuésemos más colaborativos y que os acordéis también de las entidades pequeñas. No solo las grandes entidades tienen cosas que aportar, nosotros, las pequeñas, las que trabajamos a pie de calle, sin trabajadores, somos las que estamos ahí. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Asamblea por habernos invitado. Muchas gracias a los representantes de los partidos que tenemos aquí. Nosotros, como Plataforma de Afectados por la Hipoteca, llevamos 5 años en la lucha. No somos un grupo de gente loquita que nos juntamos ahí y tal, no. Nos dimos cuenta un día, luchando, reivindicando nuestros derechos en la calle, que cada vez había más gente desahuciada, cada vez había más gente pasando hambre y que teníamos que poner algo ya en marcha para poder salir adelante. Empezamos a reunirnos, cada vez somos más, empezamos con afectados, activistas, a organizarnos y conseguimos empezar a buscar conclusiones para luchar contra la banca. Contra la banca, contra el Partido Popular, que son los que rescatan a los bancos, tiran al obrero de sus casas con sus hijos y estábamos cansados de ver eso. Entonces nos organizamos, salimos a la calle, ahora mismo estamos con las 5 de la PA, con la dación en pago, con el alquiler asequible, con los suministros básicos y más cositas que tenemos por ahí. Empezamos con las cláusulas abusivas, con las daciones en pago, conseguimos que la gente se quedara en sus casas, que ya estaba bien, porque hay gente que, por desgracia, se mata, se suicida, y no son muertes, son asesinatos, porque la banca los están asesinando. Con esto, decir que la PA necesita de todos los partidos de izquierda que se unan, que vamos en el mismo barco, porque sin la unión no hacemos la fuerza, que ya está bien de unos y otros, uniros, apoyar al pueblo, que el pueblo es el que os vota. Por favor, como desahuciada y activista, os lo pido por favor, unión, para sacar lo que queremos adelante, que es nuestra ley de vivienda. Muchísimas gracias y seguir en la lucha. ¡Sí se puede!
Bon dia, companyes i companys de Podem. Des de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià, som més de 20 anys, més de 25 anys que venim treballant al País Valencià per a treballar justament per el dret a l'asil, al refugi i a la protecció internacional de les persones refugiades. Sabem que estem vivint el que es denomina el major drama humanitari des de la Segona Guerra Mundial, de desplaçament forçat de persones, mentre els països europeus, com estem veient a la Unió Europea, el que fan és externalitzar les fronteres, impedir que arriben les persones refugiades. A més, els governs de la ultradreta, com sabeu, estan cada vegada més forts als diferents països de la Unió Europea. És per tot això que és fonamental que continuem treballant, unint forces des de l'esquerra per a poder fer altre tipus de polítiques, tant a nivell europeu, a l'estat espanyol i també al País Valencià, com s'estan portant a terme per a que l'acollida i la inclusió de les persones refugiades siga real i el més aviat possible. La lluita contra el racisme i la xenofòbia és una cosa que ens uneix contra la transfòbia, contra la porofòbia, etc. Per tant, és fonamental que unim les forces, com bé venien dient. També recordar, com feia el company Montiel, no? Els que no estan així, memòria històrica i democràtica. També les valencianes i valencians varen ser refugiades. Per tant, treballem juntes, treballem plegades en els moviments socials, perquè els drets humans no són negociables. Gràcies. Muchas gracias a los representantes de los movimientos sociales y vamos a seguir con las exposiciones ya de la Asamblea propiamente dicha. Quiero anunciar primero que se abren las votaciones para la elección de los candidatos por parte de los círculos al Consejo Ciudadano. Habéis visto al entrar, las urnas están ahí fuera. Conforme vayáis queriendo votar, podéis ir saliendo y votando o votando a mediodía. A lo largo de todo el día estará abierta la votación. Ahora vamos a dar paso al primer bloque de exposición de los documentos. Este primer bloque lo vamos a dedicar a la exposición de los documentos políticos por parte de cada una de las candidaturas. Cada candidatura va a disponer de 18 minutos. Aquí va a subir, hemos rifado el orden en que van a intervenir. Y en primer lugar intervendrá Obrim Podem. En segundo lugar, intervendrá Una Marea para aprofundir el canvi y en tercer lugar, intervendrá Més Morat, Més Podem. Que suban los representantes de la candidatura de Obrim Podem. Pueden empezar los distintos ponentes para exponer su propuesta. Lo que sí que pediría es que digáis el nombre de cada uno de vosotros al iniciar a hablar. Bé, bon dia a tothom. Jo vaig a introduir molt ràpidament la proposta de document polític assenyalant una cosa que hem assenyalat aquests dies al llarg dels actes i dels debats que hem mantingut. Hi ha, aquí a casa nostra, un país oficial i un país real. El país oficial és el que apareix als mitjans de comunicació, a les tertúlies, a la premsa. És un país per al que els desnonaments, els acomiadaments dels treballadors, els accidents laborals, són simples estadístiques que apareixen a la premsa. És un país insensible, és un país que no és capaç de sentir el dolor de la gent. És
el país del poder, el país dels que manen. Hi ha, però, un país ben diferent d'aquest que acabo de descriure, un país real, dels treballadors i treballadores que veuen retallat el salari, dels jubilats que tiren mà a la cartera i veuen que els estan retallant la pensió, el país de les persones que perden la seva casa per la voracitat insaciable dels bancs. És el país de la gent, el país real. Al llarg dels darrers anys pensem que aquest antagonisme que està travessant la nostra societat ha quallat en un conflicte polític, el conflicte polític que va a marcar a tota una generació. D'una banda, allò que en Vista Alegre 2 anomenàvem el bloc restaurador, un bloc compacte, sòlid, nucleat al voltant del Partit Popular i que ha aconseguit subordinar de manera duradera al Partit Socialista i a Ciutadans. A l'altra banda, un bloc, anem a dir, popular, heterogeni, plural, un bloc en el que nosaltres tenim un paper central, però no exclusiu, amb forces aliades, amb forces germanes, amb forces amigues. És molt important que aquesta assemblea no siga una simple campanya electoral, que no es base només en eslògans, sinó que siguem capaços de tindre un debat estratègic per a interpretar el moment polític, fer un diagnòstic i ser capaços de definir una estratègia adequada a aquest marc que és el que va a condicionar la vida política d'una generació al nostre país. Pensem que des del punt de vista de la situació valenciana hi ha una dada que ens serveix per a interpretar el que és un moment ambigu, un moment indefinit. L'última llei de pressupostos generals de l'Estat preveu una retallada del 33% de les inversions al País Valencià, la qual cosa suposa una transició al desenvolupament, la qual cosa condemna a serveis públics infrautilitzats, a que el jovent tinga que emigrar per forjar-se un pervindre. Aquesta és la realitat i això és possible, és veritat, perquè el Partit Popular executa aquestes polítiques antivalencianes, però també perquè el Partit Socialista va investir a Mariano Rajoy, perquè li garantix la estabilitat parlamentària i, en última instància, perquè li ha aprovat el sostre de despesa pública per 2017. La clau és interpretar bé aquest moment i ser capaços de definir una estratègia política. Nosaltres què diem? És el moment de reforçar l'autonomia política i l'autonomia programàtica de Podem. I això significa un model de partit, una proposta municipalista i una proposta política que ara us explicaran Vicenta, us explicarà Pilar i us explicarà Enric. Moltes gràcies. Bon dia a tots. La primera cosa que vull dir és que fa goig veure-vos així i donar les gràcies a totes les persones que han fet possible amb molt d'esforç que ara tinguem aquesta assemblea ciutadana, aquesta segona assemblea valenciana i que Podem siga el que és, que ara tota la o gran part de la societat valenciana estiga pendent d'aquest debat que tenim aquests dies i estiga pendent del futur de la nostra organització, del futur de Podem, perquè va en ello també el futur de la societat valenciana. Som l'esperança de molta gent i no se'ns pot oblidar, com deia abans el nostre secretari general, eixa responsabilitat ens cau damunt i l'assumim amb la humilitat de ser persones corrents, persones normals, que ara es dediquem a fer política, però que anem de pas, que anem en eixa llibertat i en eixa autenticitat que dona sentir que no som professionals de la política. Hi ha un terç de valencians que estan en risc d'exclusió. Hi ha vora un 50% de joves valencians que estan en atur. I hem de fer l'organització que siga capaç de donar una resposta, de donar un instrument, un ferrament per a donar respostes a aquests problemes candents. Per això serem útils quan guanyem i serem útils quan siguem capaços de fer com està ara, de no ser
un partit normal, un partit tradicional. Som el que som perquè no hem fet les coses a la manera tradicional. Tots sabem que arribar al govern, que és el nostre objectiu en 2019 i 2020, no significa necessàriament assolir el poder. El poder va més enllà. El poder va més enllà de tindre el govern. Per a generar un contrapoder que siga capaç d'enfrontar a aquest poder, ens fa falta una societat conscient, organitzada, empoderada i que estiga recolzant a aquest braç en les institucions que Podem pot representar. Per això no se'ns pot oblidar un peu en les institucions i mil peus en el carrer. Eixa és la força que necessitem. Gràcies. I per això, com deia abans Héctor, el bloc del canvi. El bloc del canvi, aprofitant la sabidoria dels nostres moviments socials, aquesta sabidoria de molts anys treballant per els de baix, per obtindre, per lluitar per els drets de la gent de baix, no, la devem d'aprofitar, devem de treballar amb ells, colze amb colze, i en respecte absolut, respectant la seva independència, però treballant i creant elements fraternals que siguin capaç de fer que aquest teixit social, aquesta matriu d'empoderament popular, siga cada volta més força, més organitzada i més capaç d'enfrontar-se a allò que tenim davant, que és el bloc de la restauració. Per això volem obrir Podem, per això volem un Podem plural, per això volem un poder despatriarcalitzador, un Podem reflexe de la societat. Ha de parèixer necessàriament a la societat aquella ferramenta que vol representar a aquesta societat. I per això obrim Podem ara i vosaltres teniu la clau per a obrir Podem. Per fi, desitjar a tot el món una bona assemblea, un bon procés, que tots siguem capaços de construir amb responsabilitat, de que siguem capaços d'arribar a un procés enriquidor, a la unió que ens demanen, que ens demana tothom, i de donar a mi aquesta responsabilitat la resposta a la nostra societat, que és per allò per al que vam néixer i al lloc al que devem donar respostes. Moltíssimes gràcies. Us deixo amb el company. Bon dia i, primer que res, una forta abraçada a tots els que participeu avui per a fer un Podem més fort, més obert, el Podem que necessitem per guanyar en 2019. El meu nom és Enric Pla i jo sóc un professor d'història i accidentalment alcalde de Vinaròs al front d'una agrupació de lectores i de lectors. Tots i totes som Vinaròs. Ara fa un any, centenars de vosaltres, centenars de dones i homes del País Valencià, estàvem enfrascats en unes eleccions municipals, ara fa dos anys, molt difícils, ja que Podem oficialment no es presentava. En alguns municipis no vam aconseguir ni presentar-nos. En altres ens vam barallar i vam tindre mals resultats. I en altres vam aconseguir, com ha dit abans el nostre secretari general, en una vuitantena vam aconseguir ficar una pata dins de les institucions. I com ell ha dit, no sabem si això va ser bo o no, però ara en parlarem. En tot cas, el municipal era un sector no planificat per part de Podem i en el que n'hi havia desconfiança. Qui serà aquella gent que s'ha presentat als pobles, que s'han tirat a la piscina, què faran ara? Bé, dos anys després tenim una certesa. El futur de Podem passa per consolidar la base territorial i el municipalisme no solament és necessari, és imprescindible per a guanyar el 2019. L'acció municipal ens permet una visibilitat que no tenim en altres àmbits. Els ajuntaments són espais molt propicis per a plantejar propostes, per a traslladar aquelles dels ciutadans. Lo de plasmar-les ja ens costa més. Al no estar en el govern ni tindre una presència clara en els grans municipis de la comunitat,
de lo que fem en els pobles on estem treballant dependrà una bona part de lo que la gent veurà a l'hora de votar a l'any 2019. En tot cas, la nostra acció és que hem elegit d'una manera clara articular la nostra acció local a través de Podem, tenim dret a formar part del partit. Necessitem un partit i el partit també ens necessita i es necessitarà per a aquesta victòria del 2019. La nostra estructura necessita una secretaria d'acció local forta i dotada de mitjans per a la seva tasca, liderada per persones del món municipal, coral en la seva visibilització i cooperativa en la seva organització. Necessitem fer una força que ens permetisca suplir la manca d'experiència, que no sempre és dolenta i que se cura amb el temps, però que en aquests moments ens fa tindre una gran desavantatge respecte als partits que tenen presència al govern del Botànic o que tenen presència en les diputacions i que creen una estructura que reforça molt aquesta acció local. Nosaltres necessitem assessorament permanent en temes jurídics, però també en temes de serveis socials, mediambientals, en temes d'igualtat. Necessitem un equip de comunicació que difonga la nostra acció i ens faci ficar en contacte. Volem establir una xarxa. En aquests moments, la nostra experiència es perd. Una xarxa entre municipis, però també una xarxa amb els parlamentaris dels diferents nivells estatal i de les Corts, en el qual la nostra acció política arribi a ells i nosaltres siguem capaços també de rebre l'acció política que s'impulsa allí i de saber quina és la necessària. L'ocupació del territori és imprescindible i, per tant, cal una organització comarcal. I per tot això, i com ja m'ha menjat el temps, però ha sigut pels aplausos, me teniu que donar 30 segons, per a canviar, per a guanyar el 2019 i per a poder guanyar el 2020, partint, i ho vull recalcar, crec que n'hi ha gent molt valuosa en tots els projectes i que, a més, nosaltres tenim una gran avantatge, que tenim llistes obertes i podem votar a moltes persones. Però, de tot el que s'ha fet fins ara, creiem que necessitem un impuls que clarament una dona que trenca barreres com Pilar Lima i el seu equip, ens té que donar. Gràcies a tots i endavant, companys i companyes. Hola compañeros, hola compañeras, buenos días. Es un orgullo, es una ilusión estar aquí. Esto es sin duda un momento histórico, historia que vamos escribiendo cada día. Y hoy, estando aquí, hay que echar la vista atrás. En el pasado Vista Alegre 2 se aprobaron unos documentos que venían, que se pueden resumir como mandar obedeciendo. Y tienen un objetivo, un plan, que es el plan 2020. El País Valencià mejorará si echamos del Estado, del Gobierno, al PP. Si vamos ligados a estatal, lo queramos ver, no lo queramos ver, porque la infinanciación que sufre Comunidad Valenciana, perdón, se decide desde Madrid. Hablamos de una candidatura, hablamos de Obrim Podem, que tenemos unas líneas políticas acordes con lo que se ha votado en todos los territorios de este país, de países en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en Asturias, en Galicia, todo lo que se ha acordado. Y Obrim Podem ha decidido compartir esas líneas y ahora aplicarlas. ¿Para qué? Para el 2019 poder ganar el País Valencià. Poder ganar el País Valencià nos dará poder ganar el país en el 2020. Para conseguir esto hace falta una organización fuerte, sólida, una organización abierta y que tenga su propio espacio de visibilidad. Ahora mismo no tenemos la visibilidad que Podemos se merece en el País Valencià. Ahora mismo necesitamos volver
tener un pie en las instituciones y tener miles en las calles. Tenemos que trabajar para eso. Las instituciones, podemos ver este trabajo que han realizado compañeros y compañeras que lo han dado todo, pero vemos, por desgracia, que no es suficiente. El Pacto del Botánico fue muy positivo para echar al Partido Popular, pero necesitamos más. Necesitamos un cambio real, un cambio de calado, un cambio que permee la vida de los valencianos y las valencianas, que se la mejore. No podemos olvidar que llevamos más de 20 años del Partido Popular en el Gobierno, más de 20 años, que lo que han hecho es vivir esa época como si fueran faraones. Han hecho obras, auténticas obras faraónicas. Han pensado que era su dinero, lo han gastado como han querido. Han hecho del País Valencià, que es lo que decían mucho, lo han puesto en el mapa. Sí, sí, en el mapa, pero en el mapa de la corrupción. Ahí estamos, en ese mapa. Por eso, nuestro compromiso. Necesitamos un País Valencià que podamos construir, una organización que podamos construir de abajo a arriba. Tenemos que desarticular la trama, porque la trama significa claramente desigualdad. Tras 20 años de desgobierno, lo que se ha creado es desigualdad. Son servicios públicos de baja calidad. Siempre se han pensado que éramos una broma pasajera. Nos miraban con desprecio, nos han mirado con desprecio. Hay que trabajar ese espacio propio para poder mirar de tú a tú al resto de fuerzas políticas. Porque nosotras y nosotros hemos llegado para quedarnos y para echar de una vez por todas al Partido Popular. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! El 2019, creo que estaremos preparados, que habremos construido una organización fuerte, combativa, unida, con una política honesta, sincera. Lo vamos a conseguir, lo podemos conseguir. Y podemos reducir a la mínima expresión al Partido Popular y quitarlo y arrancarlo por fin de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Per aprofundir el canvi. Van a exponer el seu document polític Sandra Mínguez, David Hefner, Jaume Montfort i Àlex Baró. Buenos días, compañeras y compañeros. A nosotras no se nos olvida para lo que estamos aquí. Y desde aquí queremos mandarle un mensaje. Queremos mandar un mensaje a la trama del País Valencià,
esa trama que se llama Partido Popular, esa trama que se llama PP. Una banda criminal que ha destrozado los servicios públicos de nuestra comunidad, que ha dividido a los valencianos, que ha saqueado el dinero de los valencianos y las valencianas de aquellas partidas de quienes más lo necesitaban, de la educación, de la construcción de los colegios de nuestras niñas y de nuestros niños, de la sanidad pública, de la dependencia, de la residencia de nuestros mayores, de los países desarrollados. Esa trama que se llama PP. A esa trama me dirijo hoy. Y desde aquí también quería mandarle un mensaje al señor Pons, González Pons, que hace 3 semanas en la comisión de CIEXA me insultó. Y desde aquí también quería mandarle un mensaje al señor Camps, que esta misma semana, en la comisión de CIEXA nuevamente, me dijo que la culpa de CIEXA, que la culpa de los profesores, era mía como profesora. Señor Camps, desde aquí le mandamos un mensaje. Toda nuestra vida, hemos luchado con personas, contra personas como usted, señor Camps. Y es un orgullo poder decirle a la cara, como profesora, lo que le he dicho tantas veces fuera en las manifestaciones. Es un orgullo decirle que somos muchas las que hemos levantado la educación de esta comunidad pese a sus recortes, que gracias a las maestras, gracias a los alumnos, gracias madres y padres valencianos y valencianas, gracias a vosotros. Porque gracias a vosotros, la educación de esta comunidad, hemos luchado para que sea gratuita, de calidad, laica y pressuposat en valencià. Moltíssimes gràcies a totes vosaltres. Y que les quede clara una cosa, desde aquí les decimos que os quede clara una cosa, las instituciones ya no son vuestro lugar para saquear. Desde aquí les decimos, señor Camps, que no les tenemos miedo. Al señor Blasco, al señor Cotino, al señor Fabra, al señor Rus, al señor Ortiz, les decimos que desde Podem hem vingut per a quedarnos y desde Podem hem vingut para hacerlos fora y que no tornen y que nos tendrán enfrente. Señorías del Partit Popular, nos van a tener enfrente. Nos van a tener enfrente en los ayuntamientos, nos van a tener enfrente en les Corts, pero lo más importante, nos van a tener enfrente en la calle. Ahí nos van a tener enfrente. El segundo mensaje que queremos mandar es para los valencianos y las valencianas y especialmente para aquellos que peor lo están pasando. Y queremos decirle que no nos conformamos, con haber echado al Partido Popular, que no nos conformamos y que hemos venido a lograr un verdadero cambio profundo, que no hemos venido a ser una fuerza subalterna, que no hemos venido a ser testimoniales y que hemos venido a ser protagonistas. Y que no hemos venido a ser protagonistas, además, por fetiche de siglas de Podemos, que lo que queremos es un Podemos protagonista para la gente, para que el pueblo valencià sea el verdadero protagonista del cambio. Y para eso, una marea para profundizar el cambio, no solo pensamos en el proyecto de partido, sino que pensamos en el proyecto de país que queremos. ¿Cómo hacer esto? Hay quien piensa que lo institucional termina por llegar ahí, por llegar a la institución ya hemos hecho todo, el camino. Esto no es así. Nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos que las instituciones tienen sus propios ritmos, sus propias burocracias y que pueden ser tanto un instrumento para la transformación como una trampa para el cambio. Por eso el 15M nos enseñó muchas cosas. El 15M nos enseñó que la política se hace siempre en colectivo, con toda la gente. Con todos nosotros, que no hay mayor mal para la salud democrática que los muros que separan las instituciones de la gente normal. Creemos que efectivamente hay que abrirse y hay que dejar de mirarse el ombligo, pero Podemos nunca ha sido suma de lo ya existente, porque Podemos ha sido multiplicación. No basta con abrirse, hay que sembrar, y no basta con abrirse, hay que multiplicar. Nosotras reivindicamos el Podem de mover ficha, el que puso patas arriba a todo un país que nos conquistó y que nos enamoró. El Podemos valiente, el Podemos que no espera a que el tablero político le favorezca, a que tenga el viento de cara. No, ese Podemos no es el que queremos. Queremos el Podemos que toma las riendas y que pone en el centro un proyecto de país. Nosotras
estamos demostrando lo que Vista Alegre 2 nos enseñó. Vista Alegre 2 nos enseñó una cosa muy importante, que era unidad y humildad. Nuestra candidatura... ¡Unidad! ¡Humildad! ¡Unidad! ¡Humildad! Nuestra candidatura es un fiel reflejo de esto y así lo estamos reflejando. Plural, diversa, consensuada y participada. Quiero despedirme y acabo donde todo empezó. Quiero despedirme con un fragmento del manifiesto Mover Ficha. Ahí empezamos todas y todos. Quienes firmamos este manifiesto, quienes conformamos la candidatura Una Marea para Profundir el Cambio, estamos convencidas de que es el momento de dar un paso adelante y de que dándolo nos vamos a encontrar muchas más. Los de arriba siguen diciéndonos que no se puede. CAMPS me sigue diciendo que no se puede. Nosotros pensamos que es tiempo de mover ficha y sumar, ofreciendo herramientas a la indignación y el deseo de cambios. En la calle seguimos diciendo, sí, se puede. Nosotras y nosotros decimos podemos. Ahí fuera nos están mirando dos actores. El primero de ellos es la trama. El segundo de ellos es la gente sencilla que nos necesita. Compañeras y compañeros, ganemos a los primeros para servir a los segundos. Compas, podemos, compas, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bien. Estamos debatiendo entre todas y todos cuáles van a ser los pasos que vamos a decidir y que vamos a tomar desde Podemos a partir de ahora. Es medio mitin, pero es un mitin que es una reflexión. Es una invitación a la reflexión, porque estamos discutiendo y debatiendo cuáles son las propuestas. Yo estoy en las Cortes y tengo que decir que a veces el ambiente que se respira es un reflejo bastante deformado de la realidad. Por eso tenemos que volver a la realidad. Una realidad que está marcada en nuestro país valenciano por una combinación pobreza, desigualdad y precariedad por un lado y por el otro lado riqueza, privilegios y prepotencia. Dos mundos que conviven pero que apenas se tocan. Mientras estamos llegando al Producto Interior Bruto de antes de la crisis, se ha ahondado la desigualdad, se ha incrementado la pobreza, se ha profundizado las situaciones de vulnerabilidad. Y la desigualdad tiene cara de mujer, de persona con discapacidad, de parado, de familia uniparental con hijos, de jóvenes. La desigualdad también la padecemos como valencianos. Pagamos más y recibimos menos del Estado. En este capitalismo de amiguetes, la banca siempre gana y siempre perdemos los mismos. Por esto, debemos seguir teniendo como horizonte el impulso constituyente, ese impulso original de Podemos. Ante la persistencia del drama social desde Marea por aprofundir el cambio, consideramos que el Pacto del Botánico no ha sido, hasta ahora, el motor del cambio necesario en el país valenciano. Y lo vemos por fallos en la forma y en el fondo. Faltó participación para un partido movimiento que pregona el empoderamiento y una democracia participativa con consultas para las grandes decisiones. Hay déficit democrático porque la gran mayoría de la militancia y los inscritos no participaron en la elaboración ni en la decisión del Pacto del Botánico, ni en su primera versión ni en su segunda. Aparte, falta un balance y un seguimiento a los acuerdos del primer Pacto del Botánico. No ha habido por parte de la dirección de Podemos una valoración del grado de cumplimiento de las medidas acordadas. No se establecieron objetivos claros ni indicadores de cumplimiento. Consideramos que renovar algo pasa por hacer un balance con los logros y con los fallos. Mientras Chimo Puig indica que la mayor parte se ha cumplido o está en vía de resolverse, nosotros realizamos un balance provisional del pacto pobre. Por eso planteamos
El reto que para el próximo Consejo Ciudadano que salga elegido de esta Asamblea, decidir las medidas concretas para dar nuestros votos para los próximos, para el próximo periodo. Y el reto es superar esta emergencia social, recuperar el país y dejar atrás la sombría época del Partido Popular. Necesitamos que la gente común note un cambio, no solo buenas intenciones. Tras 2 años del gobierno del Consejo, la emergencia social continúa. Defendemos un Podemos no subalterno al Consejo, ni al PSOE ni a Compromís, que tenga un pie en las instituciones y 100 pies en la calle. Necesitamos una política que exija al gobierno del Consejo no solo lo posible, sino lo necesario. Y para hacer el cambio, ese gran cambio, necesitamos una mayoría social empoderada, unos movimientos sociales activos, una ciudad crítica. Necesitamos recuperar ese poder originario. Necesitamos, entre todos y todas, recuperar la ilusión y hacer posible este cambio. La ganancia del año 2020 se está gestando desde ahora, desde ya. Gracias. Bon dia a totes. Passa per la feina que m'han dit que tinc que anar breu perquè les companyes, però jo crec que hem dit coses molt interessants. Diuen que no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Jo vaig a parlar-vos ara de municipalisme i feminisme. Són moltes les que estem ocupant regidories arreu del País Valencià. Algunes governant, altres donant suport a les que governen i la resta vigilant a les que estan governant. El 2015 vam prioritzar l'estratègia estatal sobre la local, però ara observem com són els municipis on estem fent la política de proximitat i de canvi que volíem, els verdaders motors del canvi social i polític. Som molts els exemples d'ajuntaments del canvi. Necessitem ser útils a la gent i són els ajuntaments els que ens donen la proximitat per donar les solucions als seus problemes. Perquè el canvi polític necessita d'una organització eficaç, perquè una organització eficaç ha de ser pròxima. Ens cal una organització descentralitzada, vertebrada i feminista, que estigui present en cada poble, en cada ciutat. Necessitem un Podem protagonista del canvi valencià i per això necessitem un Podem en cada municipi, en cada comarca del País Valencià. El verdader motor del canvi social i polític ha de vindre des dels municipis, del treball colze a colze amb les plataformes i els moviments socials. Sense base social podem aconseguir els governs, però no el poder per a transformar els nostres municipis. Vam vindre per treure fora la màfia corrupta del Partit Popular dels nostres ajuntaments. Ens necessitem fortes, unides, alegres i combatives per no donar un pas enrere, per seguir recuperant els ajuntaments del País Valencià per a la seva gent. I no podem fer una aposta pel municipalisme i deslligar-la d'una aposta pel feminisme, perquè acabar amb el patriarcat d'una societat, tanmateix com en el municipalisme, passa per la presa de decisions i la gestió d'allò que ens és més proper. Podem ha estat sempre una organització feminista, però aquesta organització feminista no s'ha vist reflexada en les polítiques que s'han fet des del govern. Necessitem que Podem siga una eina de canvi en la vida de les dones valencianes, en el dret de les dones valencianes. Es fa necessari que Podem al País Valencià tinga un full de ruta definit que marque l'agenda política feminista valenciana i fixi una estratègia clara per aconseguir-los. Necessitem aliances amb el moviment feminista, amb les dones, amb les lluites de les dones, les treballadores de la llar, les queles, les supervivents, les immigrants, les gitanes. Hem de feminitzar la política, hem de treballar els homes per la igualtat, hem de renunciar a privilegis. Necessitem un Podem compromès amb la lluita contra les violències masclistes. Ha arribat l'hora d'un Podem protagonista del canvi, un Podem municipalista, feminista i plenament valencià. I acabe ja amb les paraules de Vicent Andrés Estellés. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Gràcies.
Bon dia, gràcies pel vostre suport. Vull agrair sobretot la presència de companys i companyes de les comarques del sud-sud. A tota la resta també. Bé, jo vaig a fer una xicoteta radiografia del Podem que volem. Tinc poc temps i no parlaré molt. Nosaltres, en una marea per aprofundir el canvi, pensem que Podem ha de ser una organització rebel, profundament democràtica, plural, participativa, feminista i inclusiva, sense exclusions de ningú. Abans de parlar del Podem que volem, vull recordar dos dels objectius que tenim. Un, immediat, acabar amb l'emergència social. L'altre, posar els drets de les persones per damunt dels beneficis dels mercats. Hi ha gent que se riu quan diem això. Per a poder portar endavant aquests objectius, necessitem, la societat valenciana, necessitem un Podem rupturista. Un Podem que defense els drets dels treballadors i de les treballadores, totes valencianes. Un Podem que potencie i recupere la nostra cultura, la cultura valenciana. Parlem valencià, parlem castellà, parlem àrab o parlem la llengua que parlem, totes són valencianes. Volem un Podem que no siga subalter a cap partit polític ni a cap govern, siga del PSOE o siga de qui siga. Volem un Podem que tinga dret a decidir. Volem un Podem que defensi els serveis públics, 100% públics. Volem un Podem feminista i despatriarcalitzat, que promoga l'autonomia de totes les dones. I també un Podem que fomente la llibertat i l'autonomia del desenvolupament de la identitat sexual. Cadascú que siga com vol. Volem un Podem que promoga les relacions col·laboratives entre nosaltres i deixe de banda les competitives. Volem un Podem que defense la diversitat funcional, que defense i practique de veritat l'accessibilitat universal. Ese és el Podem que volem, un Podem protagonista. Un Podem protagonista, l'essència del qual és els nostres cercles. La candidatura de Més Moras, Més Podem va a exponer su documento político. Hablarán Ángela Ballester, David Torres, Maite Larrauri y Óscar Langa. Muchas gracias. Buen día a todos y todas.
És un plaer compartir aquests moments amb tots i totes vosaltres. Els que amb tant d'esforç i tanta il·lusió heu permès que arribem fins ací, juntes, unides i disposades a seguir deixant-nos la pell per defensar el nostre poble. Moltes gràcies. És un honor i és un orgull. Eixe orgull morat que està en la base del nostre projecte. Eixe orgull morat per haver arribat fins ací, però sense oblidar que ens queda molt per fer. Recordem com vivíem els valencians i valencianes fa uns anys. Recordeu les visites del Papa, les carreres de Fórmula 1, els Ferraris, la Castedo en la festa del pijama, els aeroports sense avions, la trama corrupta i la mala gestió del Partit Popular i la falta d'ambició del Partit Socialista ens van portar a una situació desastrosa. Venim dels anys més foscos de la nostra història, anys de polítiques per als privilegiats i contra la majoria. Ara podem dir orgullosos que tot això ja forma part del passat. El 15M i la Primavera Valenciana van marcar un abans i un després. Van prendre consciència de la força de la majoria i ens van prometre que mai més deixaríem les nostres institucions en mans d'aquells que havien governat contra nosaltres. Vam dir que som el poble, que som els de baix i que venim a governar-nos. I per això estem tots i totes ací avui, per seguir avançant juntes, per dir-los als de dalt que hem vingut per a quedar-nos i que no anem a fer ni un pas enrere. I entre tots i totes vam traure el PP més corrupte del govern valencià i vam impulsar l'acord del Botànic com un instrument al servei de la gent. Vam signar un acord, no hem signat cap xec en blanc i tenim molt clar que no anem a ser còmplices d'un govern que no complisca amb la seva gent. Perquè nosaltres tenim molt clar d'on venim, tenim molt clar quin és el nostre objectiu, tenim molt clar que hem vingut a defensar el poble i en això sí que no ens equivocarem. Hem arribat molt lluny gràcies a l'esforç de molta gent, però com dic, sabem que no és prou, nosaltres som inconformistes, sabem que ens queda molt per fer. Però avui la gent de Podem pot mirar darrere i comprovar totes les coses que hem fet. I avui la gent de Podem, la gent de Podemos pot mirar també cap a fora, mirar a Europa i veure com allí la disputa està entre la dreta feixista i el neoliberalisme. Només nosaltres som l'alternativa popular i democràtica a tot això. Nosaltres som l'esperança per a milions i milions de persones. Més morat, més Podem, tenim un projecte de país i tenim un compromís amb els valencians i les valencianes. Seguir treballant per la igualtat, per una sanitat i una educació públiques, per la dependència, per un treball i una vivenda dignes, per la lluita contra la corrupció i contra totes les trames corruptes, per una economia al servei de la gent, per la renta bàsica, per la defensa del nostre territori, per la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. Per això, avui ens toca, juntes, entre tots i totes, fixar el rumb cap al futur, preparar-nos i organitzar-nos per omplir de morat i per governar la nostra comunitat, les nostres ciutats, els nostres pobles en 2019 i el país en 2020. Avui miren a aquesta assemblea els valencians i valencianes esperen molt de nosaltres, però també ens estan mirant aquells que encara somien en poder tirar el temps darrere, aquells que voldrien que desapareguérem per tornar-se a tornar en el poder. Als que somien això, anem a dir-los, no hi ha marxa enrere, hem vingut per a quedar-nos, mai més deixarem la política a les vostres mans.
I els valencians i valencianes, els joves que s'han hagut d'exiliar, els majors amb pensions miserables, a les dones víctimes de la violència masclista, a les persones que estan en l'atur, a les famílies amb dificultats, anem a dir-los, els vostres problemes són els nostres i estem ací per a servir-vos. I ho farem amb un Podem més valencià, més feminista, participatiu, més verd i municipalista. Un Podem que és garantia d'un futur millor per al nostre poble. Un Podem més morat, que no es rendeix perquè sap que sí que es pot. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i tots. Estava ahí assegut a la cadira i vos estava mirant i veient els vostres somriures i m'ha vingut unes paraules, no, de... Vaig a parafrasear a Andrés Estellés, i és que no hi havia València i no hi ha València una gent tan bonica com totes i tots vosaltres. És un plaer estar ací. Perdoneu els nervis i aquestes coses del directe, que estar ací al damunt es fa difícil, no és fàcil, un dia hauríeu de provar-ho tots. M'agradaria molt parlar de lo que representa el País Valencià, de que aquest indret tan bonic que tenim, de mar i muntanya, de terra, d'horta i de secà, i m'agradaria fer una salutació molt especial als meus companys estibadors de tots els ports del País Valencià, que estan actualment en lluita per un decret que acaba d'aprovar el Partit Popular. Portem massa anys patint i encara estem pagant tots els deutes de totes les malifetes i els mals governs que hem patit al Partit Popular. No podem deixar que això passi mai més. Per això necessitem un Podem que estigui completament arrelat a la terra. Un Podem que siga de comarca a comarca, de poble a poble, de cercle a cercle, on la paraula de la gent siga el més important. Hem d'aconseguir que totes les demandes de la gent vagin a les institucions per a canviar-ho tot. Necessitem més autogovern. No podem deixar que des de Madrid es siguin infrafinançant, es siguin canviant-nos les lleis. Necessitem desenvolupar el nostre dret foral. Necessitem una resposta valenciana per a totes les valencianes i els valencians. Ser valencià no significa una única identitat. Tenim la sort de tindre moltíssimes identitats, identitats múltiples que ens fan diferents, plurals, i ens fan grans com a poble. És una cosa que ens enriqueix i que ens fa grans. Protegir el nostre vast imperi cultural, la llengua valenciana, i també totes les comarques on parlen castellà, perquè també és un patrimoni molt gran. Hem de reviscolar la cultura, recolzar les muixerangues, els balls de bastons i tota la cultura de base que s'està fent. També, i això per entroncar-ho, necessitem tindre no 10.000 pates al carrer, necessitem continuar amb 20.000 pates al carrer, amb tots els moviments socials, amb la PA, amb la gent de la plataforma del TTIP que avui han vingut a visitar-nos, la gent de la dependència, també d'ATAC i de tants i tants altres moviments socials que continuen dia a dia treballant. Ells són també... Ells són la veu del poble i nosaltres com a poble hem d'estar amb ells. Sempre amb l'humilitat de continuar sent el que som, persones normals i corrents que estem tractant de canviar-ho tot. No m'agradaria extender-me massa, perquè el temps és molt limitat, però sí que m'agradaria dir-vos que volem tot, com deia Ovidi Montllor, perquè tot és de tots. Moltíssimes gràcies i sí que és tot!
Hola, buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí y espero poder decir lo que quiero decir en pocos minutos. Habréis visto que muchas candidaturas de las que se presentan hoy hablan de feminismo y esta en particular, el documento político de esta candidatura en la que yo me presento, dice que el feminismo es uno de los ejes fundamentales de su política. Aparte de decirlo, porque es muy fácil decirlo, lo demuestra en un primer acto, y es que la candidatura está llena de mujeres, entre las cuales no todos que sean mujeres, es que además en los primeros puestos van mujeres estupendas. Para empezar, Fabiola Mecu. Lo que pasa es que decir que queremos una política feminista o que queremos un Podem feminista requiere una explicación. Porque yo sé que mucha gente piensa que el feminismo consiste en ocuparse de cosas de mujeres y que no ven que el feminismo es un pensamiento revolucionario que quiere cambiar el mundo. Y si quiere cambiar el mundo, lo quiere para hombres y para mujeres. Así que está muy bien que hablemos de igualdad y que para ello digamos que queremos promulgar leyes que permitan conjugar la vida laboral y familiar. Está muy bien que luchemos por hacer que desaparezca la brecha salarial que condena a las mujeres a cobrar menos por trabajos iguales que los hombres. Está muy bien combatir el machismo que está presente en nuestra sociedad, en la publicidad, en la televisión y dentro de los partidos, incluido este, porque no va a ser una excepción. Está muy bien erradicar la violencia, como está muy bien hablar de los cuidados familiares y de la necesaria corresponsabilidad por parte de los hombres y de las mujeres. Pero todo eso no es suficiente, porque si fuera eso por lo que se hace feminismo, significaría que el feminismo quiere gestionar una parte de la sociedad. Y el feminismo no quiere gestionar una parte de la sociedad. Lo que quiere es mejorar la vida de la gente, y la gente somos hombres y mujeres. Por lo que el feminismo tiene que ver con gobernar una sociedad, es decir, no hay asuntos feministas, lo que hay es una manera feminista de ver las cosas. Y esa manera feminista de ver las cosas es más civilizada, más comprometida y más entusiasta. Es más civilizada porque nosotras tenemos una cultura de estar juntas, una cultura de formar comunidad. Es más comprometida porque nosotras, a fuerza de luchar contra la injusticia histórica a la que se han visto sometidas las mujeres, somos mucho más sensibles a otras injusticias. Y más entusiastas porque tenemos muchas ganas y mucha prisa. Ojalá se pueda. Esta candidatura quiere ver el mundo de los hombres y las mujeres con los ojos de las mujeres, de la experiencia de las mujeres, la que nos dirá cómo organizar mejor las ciudades, el territorio, las instituciones, la sanidad o la escuela. Sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo si nos comprometemos a ello. Muchas gracias. Gràcies, companyes i companys. El temps
és el que és. Jo venia dispost a llegir literalment el nostre programa, que són 140 planes, i em diuen que tinc 3 minuts. Les regidores i els regidors del canvi estem acostumats a dir moltes coses en por de temps, perquè feia molt de temps que les institucions valencianes no tenien gent que poguera dir en el cim de les mateixes l'opinió de la gent del poble. Mireu, mentre estem parlant, en Europa està morint gent. Així al costat, en el Mediterrani, n'hi ha gent que està morint. Des d'aquí volem dir-li al govern de Rajoy, les ciutats valencianes i les ciutats espanyoles volem acollir. Que vinguin així, que són les nostres germanes i els nostres germans. És el moment de que tots alcem la veu per a la gent que ho està passant mal. He escoltat a un alcalde i a un regidor. Admirable el treball que esteu fent les regidores i els regidors del canvi. En circumstàncies difícils, enfrontant-nos a molta de la misèria que han sembrat aquells que abans eren la casta i que ara són més perquè són la trama. Nosaltres diem que la política municipalista està avui en el centre del nostre debat. I la política municipalista, companyes i companys, fa només 3 anys, apenes comptava. Hem avançat, hem evolucionat. Com bé dia Enric i com bé dia Jaume, els municipalistes no tenim cap problema, ens ficarem d'acord a partir del dia 21 perquè treballarem juntes per a recuperar les institucions valencianes. Nosaltres tenim... Mireu que 3 paraules més boniques. Unitat, humilitat i fraternitat. Així són, companyes i companys. Els adversaris estan fora. El nostre adversari es diu Montoro. Companyes i companys municipalistes, alcem-nos contra Montoro. La disposició addicional 27 no pot passar. Derribem els pressupostos de l'Estat perquè, si no, no podrem remunicipalitzar i recuperar els serveis públics. I això és tarea de totes i de tots. Així no n'hi ha candidatures. La política municipal és d'unes i d'altres. Tenim que recuperar els ajuntaments. Tenim que omplir de morat els ajuntaments valencians i els ajuntaments del conjunt de l'Estat. El Dèneu és el nostre repte immediat. Jo vull que Pablo Iglesias sigui el president del govern d'Espanya. Clar que sí, tot ho volem. Però també volem recuperar la Generalitat. I també volen governar els ajuntaments. Nosaltres, companyes i companyes, es diem que no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Voteu, voteu morat, voteu en consciència, ampliguem les urnes de vots i demostrem que els valencians i els valencians tenim personalitat pròpia. Gràcies, companyes i companys. El futur és vostre, el futur el fa el poble. Ha arribat un moment molt emocionant. A continuació, tindrem el plaer d'escoltar a les 3 persones que opten a dirigir Podem en els propers anys. Pilar Lima, Fabiola Meco i Antonio Estany. Durant aquest bloc, cada candidata i candidat disposarà de 15 minuts per projectar un vídeo de la seva candidatura i exposar les línies generals que definiran el seu mandat, en les quals ja hem vist que, afortunadament, el municipalisme tindrà un paper clau sí o sí. En acabar aquest bloc, comptarem amb l'actuació de Xavi Castillo. Aleshores, l'ordre d'intervenció serà el següent. Primer, Fabiola Meco, per la candidatura Més Morat, Més Podem.
Després, Pilar Lima, per part d'Obrim Podem. I finalment, last but not least, Antonio Stein, per una marea per aprofundir el canvi. Endavant, companyes! Morat és un Podem que aposta pels nostres pobles, també a l'interior, per cuidar la natura i l'agricultura que ens alimenta. Un Podem en el que los jóvenes somos protagonistas, que trabaja por el futuro, por un país que no nos eche. És un Podem més Morat. Més Morat és feminisme. És una candidatura de mujeres protagonistes. Més Morat és derecho a una vivienda digna, a un empleo digno, a servicios públicos gratuitos y de calidad con más dignidad. Volem una comunitat digna amb la nostra infància, una escola pública i de qualitat que garantisca un futur en igualtat per als nostres xiquets i xiquetes. Un Podem al costat de la gent en cada barri, en cada poble, en cada cercle. Un Podem més valencià que fa créixer un Podemos plurinacional i guanyador. El 2019 volem ampliar els ajuntaments de Morat. Podem. Vinimos a ampliar la democracia, a construir una organización de abajo arriba, una organización feminista, doblemente morada. Més Morat és estar amb els moviments socials, la nostra cultura i la nostra gent. No volem mai més polítiques contra les valencians i les valencianes. Por un Podem fuerte, autónomo, más morado, para afrontar el reto que tenemos hoy y mañana, contamos con un equipo capaz de hacer crecer y fortalecer esta organización, para llenar de morado todos los ayuntamientos y la Generalitat en 2019. Vota Morat, vota Podem, vota Futur. Poder. Bon dia, moltes gràcies per fer màgia de Podemos, la màgia de Podem. Moltes gràcies a tota la gent voluntària, a la gent d'organització, de producció, generosa, com sempre. Moltes gràcies a la comissió tècnica, que tantes hores de treball, amb tanta cura, han fet un gran treball. Mireu tot el que han aconseguit. Un treball profitós, moltes gràcies. I encetem la recta final d'un procés molt important per a nosaltres, la gent de Podem. I ho fem ací, al Cabanyal, un barri de lluita popular, una lluita de molts anys, front al PP, quasi res, front al PP de Rita Barberà. I gent senzilla del barri, unida, amb fortalesa, creativitat, constància, en positiu, unides, fent el que calia fer, en el moment en què calia fer-ho, han guanyat el meu reconeixement a la plataforma Salvem el Cabanyal. I dicen que la esperanza es la causa de la acción, pero la esperanza es la consecuencia de la acción. Cuando se actúa, se empieza a tener esperanza. Empezamos a movernos el 15M, la primavera valenciana. Ahí empezó la ilusión. Podemos es una organización en movimiento que nos permite seguir albergando esa esperanza. Y hoy este pabellón rebosa de gente que actúa. Gente de los círculos sectoriales, territoriales, gente de los movimientos sociales, los imprescindibles para el cambio.
porque el cambio es ya imparable. Tenemos la herramienta para que nadie nos arrebate la esperanza. Y lo han intentado, claro que lo han intentado. Llevan 3 décadas intentándolo, diciéndonos que no hay alternativa, que no se puede, pero no lo han conseguido. No han conseguido que dejemos de imaginar un mundo diferente, un mundo mejor. La historia demuestra que cada vez que el pueblo se levanta y se defiende, gana, siempre gana. Hemos construido un movimiento junto a millones de personas. Tenemos el reto de permanecer todas juntas, sumando. Juntas somos imparables, juntas lo podemos todo. Para quien venimos de abajo, la política social es vital, porque la política puede cambiar, cambia el día a día. De pequeña pensaba que todas las familias tenían los mismos problemas, que todas las familias tenían dificultades para llegar a fin de mes, para pagar las facturas. Yo cierro los ojos y veo a mi padre y a mi madre que están ahí sentados en la mesa del comedor haciendo cuentas. Las cuentas de cada mes, las cuentas de cada mes. Pero descubrí que no, descubrí que no. Descubrí que no todas las familias tienen los mismos problemas, que a algunos nunca les ha quitado el sueño los problemas de la mayoría. Y comprendí que o hacemos política o alguien la hace por nosotros. Y por eso decidí estudiar Derecho. Por eso decidí doctorarme en Derecho, porque quería saber cómo funciona esta sociedad. Esta sociedad en la que algunas personas siempre lo tienen todo, es fácil todo para ellos, y para otras siempre es imposible. Quiero seguir pensando alternativas. Quería pasar de la protesta a la propuesta. Sabía que llegaría el día en que nos dejarían tomar las riendas de nuestro propio destino. Y por eso tuve claro que tenía que formar parte de este gran proyecto, del proyecto de Podemos. Nadie nos ha regalado nada. Nadie. Ni a los chavales de la Primavera Valenciana, a los que tuve el orgullo de defender como abogada. Ni a las personas que luchan cada día por sus derechos laborales en cualquier espacio. A mí también me han despedido por ello. Nadie nos regala nada. Podemos vino y lo dijo claro. Se acabó. No nos vais a negar el futuro. No nos vais a impedir construir el país que queremos. Y si pienso en el país que queremos, pienso en ellas. Pienso en las pioneras, en las que nunca se rindieron, en las mujeres que abrieron camino por la igualdad, en las mujeres que abrieron camino contra el machismo. Pienso en todas ellas, por las que hoy nosotras seguimos, gracias a ellas, revelándonos. Pienso en las cigarreras alicantinas y valencianas, en las trabajadoras del textil, en las maestras, en las amas de casa, en las mujeres cuya pérdida condenamos. Porque lo condenamos y van 37 ya, nada menos, nada más que 37, demasiadas. Y pienso en las supervivientes de la violencia que han logrado cambiar el rumbo de sus vidas. Pienso en todas y cada una de esas mujeres valientes. Y en todas y cada una, en nosotras encuentro la fuerza para seguir luchando, para seguir avanzando. Porque el futuro es de nosotras. Es con nosotras, ese futuro es con nosotras. Y tenemos una tarea histórica, tenemos la tarea histórica de defender este proyecto en beneficio de la mayoría. No vamos a olvidar porque otros quieran, no vamos a olvidar. Tenemos memoria, claro que tenemos memoria. Sin memoria no hay democracia. Nuestros problemas, todos nuestros problemas, son consecuencia de su acción. Han saqueado este país. Nos han ninguneado, han pensado que no nos enterábamos. Se subían en Ferraris, contaban billetes y pensaban que la fiesta nunca, nunca se les iba a acabar.
Pero se les acabó la fiesta. La fiesta se les acabó el 24 de mayo de 2015. Ese día se les acabó la fiesta porque la gente dijo basta. Dijo basta ya a los Zaplana, a los Camps, a los Fabra, a los Ortiz, a las Barberá, a las Castedo, a los Rus. Basta de Blascos, basta ya. Y hoy, desde Podem construimos en común en cada espacio que ellos nos negaron. Siguen como siempre asfixiándonos desde Madrid con unos presupuestos injustos que atacan nuestro bienestar. Y nos miran, pero nunca nos ven. Nuestra tarea es la de que absolutamente nadie quede atrás. Es inadmisible que tres personas, solo tres personas, Amancio Ortega, su hija Sandra y Juan Roch, acumulen lo mismo que el 30% de la población más pobre de España. Es inadmisible. Es inadmisible que el señor Juan Roch sea la tercera fortuna de España, mientras el 35% de la población valenciana, de valencianos y valencianas, está en riesgo de pobreza y exclusión. Los pobres, decía Chirbes, los pobres nunca han pintado nada en las historias contadas por los ricos. Nunca. Es inadmisible que hablemos con normalidad de trabajadores pobres, que cada día trabajemos más por menos, que las mujeres tengamos que trabajar mucho más para poder cobrar lo mismo que los hombres. Es inadmisible que nuestros mayores tengan miedo a perder sus pensiones, igual que es inadmisible que nuestros jóvenes no tengan futuro. Es insoportable ver el desprecio que los gobiernos de Europa tienen hacia tantas personas, hacia tantos menores que huyen de la desigualdad, que huyen de la guerra. Huyen como lo haría cualquiera de nosotros en su misma situación. Una Europa fortaleza que se construye a golpe de neoliberalismo y de xenofobia y a la que nosotras tenemos que decir rotundamente no. Ha llegado la hora de romper su relato, de impedir que nos lo cuenten aquellos que viven a costa de convertirnos en nada. Y tenemos la obligación de hacer lo posible, tenemos la capacidad para hacerlo y pasará. Claro que pasará, pasará porque vamos a seguir en pie, luchando, levantados, luchando por nuestros derechos, luchando por los de nuestras hijas, por los de las generaciones futuras. Tenemos la capacidad tecnológica para producir energía limpia. Vamos a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo posible, por dar solución al cambio climático, porque los avances tecnológicos tienen que beneficiar a la mayoría. Y en la Comunidad Valenciana hemos empezado a dar pasos importantes ya, pasos muy importantes. Hemos asegurado que nadie sin recursos pueda ser privado de la electricidad, el gas, el agua. Hemos hecho que los menores vulnerables no tengan que pagar medicinas. Hemos hecho que paguen menos Hacienda los que menos cobran y más los que más tienen. Hemos permitido que la gente acceda a las cuentas públicas y que pueda ver dónde va nuestro dinero. Y por fin, en una tierra saqueada como la nuestra, hemos defendido que alguien independiente se encargue de prevenir el fraude y la corrupción en cada espacio de gestión pública. En cada espacio de gestión pública. Pero no es suficiente. Queremos más. Es el momento de transformar el día de la gente, de cumplir sus sueños, de dar respuestas. Esa es nuestra responsabilidad. No hay fórmulas mágicas, no las hay. Pero hay una certeza. Solo será posible si sumamos más, si crecemos más. La única varita mágica, la única que tenemos es el poder de la unidad. La unidad. Nuestra única verdad, la única, es el trabajo común para cambiar estas reglas del juego y evitar que a la gente más noble a la que nosotras representamos le roben impunemente la esperanza. Es defender la cultura de la participación y de la resistencia.
Porque aquí, aquí, nadie se rinde, nadie dice no puedo más. Somos el Podem del pico y de la pala. Nos necesitamos fuertes, necesitamos toda la inteligencia colectiva, todo el entusiasmo y la fuerza de millones de personas para ganar la Comunidad Valenciana y el Gobierno de España. Este no es el mundo que queremos, pero este sí que es el mundo que hemos empezado a cambiar ya. Y acabo como empecé. Hemos de recuperar la esperanza, hemos de trabajar por ello, hemos de conseguir ganarla con políticas de entrega, de compromiso, de verdad, en favor de esa gente que aún nos espera, en favor de esa gente que más nos necesita. Ahí va a estar Podem, ahí voy a estar yo, con toda la energía y la fuerza de que soy capaz. Ahí vais a estar todos vosotras, los imprescindibles. Gracias por esta bonita mañana de domingo. Gracias por seguir estando ahí, en los tiempos de esperanza, que estoy segura, estoy convencida de que van a llegar. Muchas gracias. Obrim Podem. Perquè volem mirar-nos d'igual a igual. Perquè es van cansar d'escoltar que no es pot. Perquè somos la misma voz. Perquè sabem que l'enemic està fora. Perquè sense el País Valencià no podem guanyar el país. Obrim Podem. Obrim Podem. Per construir al costat d'altres comunitats. Per fiscalitzar que se cumplan los pactos. Per recordar lo que hemos logrado. Pero no conformarnos con menos de lo que nos merecemos. Obrim Podem. Para no ser nunca más marginadas. Para que no es torne a hacer política sense nosaltres. Para que se reconozca nuestro trabajo como el de cualquier hombre. Obrim Podem amb les dones. Para ser protagonistas del cambio real. No queremos maquillaje. Ni volem ser la quinta força. Obrim Podem amb les persones que van lluitar abans que nosaltres. I con quienes lucharán mañana. Con quienes quieren abrir las fronteras a personas migrantes y refugiadas. Amb qui van muntar un cercle i encara confia en el canvi. Con quienes defienden la vivienda para todos. Con los rebeldes que no nos cansamos de decir ¡basta! Con quienes todos los días rompen barreras. Amb qui som protagonistes del canvi, a cada barri, a cada poble. Obrim Podem per fer fora a la trama de veritat. Abrir Podemos para hacernos más fuertes. Con la ilusión que nunca hemos perdido. Y con la fuerza de lo que hemos aprendido. ¡Obrim Podem! Con los que se fueron. Con quienes siguen. Y amb les que vindran. Obrim Podem... contigo. Tú eres la llave. Thank you.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Unidad, unidad, unidad. Bueno, voy a intentar controlarme porque en Vista Alegre 2 estuve a punto de matar a la intérprete, a Marian. Casi vomita detrás del escenario. Ahora tengo 12 minutos, allí fueron 5. Y pido un aplauso para la compañera y para todas las compañeras que están aquí, que sin ellas no podría estar aquí ahora mismo. Está clarísimo. Conozco desde que nací, por ser sorda, qué es la desigualdad. La conozco a la perfección. Yo pensaba de pequeñita que era la única sorda del mundo, una persona muy rara, hasta que conocí al colectivo de personas sordas. Este colectivo sabemos lo que es perfectamente la indignación, porque vivimos toda la vida indignadas. Antes del 15M ya había gente que sabíamos lo que era la indignación, muchísimos colectivos. Con el contexto político hasta ahora, 20 años en esta tierra luchando por nuestros derechos que eran inconquistables, todos los días sufriendo esas barreras de comunicación que afectaban a muchísimos colectivos y que el gobierno de turno no nos concedía, hasta que surgió Podemos, surgió Podem en Comunidad Valenciana y volví a creer en la política y volví a tener fe. Podem no nos pertenece a 3, a 4, a 5 personas. Podemos es una herramienta que pertenece a todos y todas, a todos los inscritos, a todas las inscritas, a la militancia, a los círculos, a los consejos ciudadanos, etc. Por eso, por ese motivo, si echamos la vista atrás, tenemos que partir de ese diagnóstico, de esa autocrítica, para saber cómo tenemos que enfocar el proyecto de cara a estos 2 años. Tenemos que ver qué ha sido de Podemos en estos 2 años. Y con tristeza veo que Podemos se ha cerrado, se ha vuelto endogámico, pensando siempre a la interna y olvidándonos de la gente que está fuera, esperando día a día los cambios que nunca llegan. Tenemos que empezar a mirar hacia afuera. Quiero aprovechar este espacio, voy a aprovechar para hacer una llamada al resto de compañeras y compañeros, a Fabiola Meco, a Antonio Stan, que dejando de lado los distintos espacios políticos, en este país de países, si queremos un país de países digno, no podemos permitir un gobierno tan indigno como el del Partido Popular y que afecta tanto al país valenciano. Por eso quiero hacer una llamada a que todos juntos y juntas vayamos el 20 de mayo a Madrid a tomar la Puerta del Sol. Otra cosa importante que quiero decir sobre Obrim Podem, no entendemos o no nos gusta hablar de corrientes. Las corrientes no nos va a permitir construir ese espacio de cambio y con esta dinámica no vamos a poder conseguir el país en 2019. Por eso siempre utilizo la metáfora de los afluentes, porque Podemos es ese río que va a desembocar en ese mar que es el 2019. Cuando sea el Consejo Ciudadano que gane, nos tenemos que convertir en ese río caudaloso que consiga ganar 2019. Un momentito que voy a beber agua.
Yo tomé la decisión de liderar este espacio político que se llama Obrim Podem y no fue una decisión unilateral. La tomé junto a compañeros valencianos y valencianas que compartíamos una misma visión. Y voy a utilizar otra orquesta, que diréis, otra metáfora, que es la de la orquesta, aunque parezca paradójico porque soy sorda, pero visualmente, en una orquesta, yo veo visualmente a los violinistas mirando hacia un lado. Poneros en mi lugar, visualmente, al cello mirando hacia otro. También veo a un saxofonista, un trombón, de espaldas al público. Por ejemplo, el director de orquesta controlando a todo. Un director de orquesta que necesita tener esa sinergia y esa sincronía con los restos que conforman su banda, su orquesta. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Necesitamos para ganar el 2019 un Podemos que sea una orquesta que suene a la perfección. Pobrecita la intérprete. Me gustaría hablar a continuación de dos conceptos. Quería hablaros de dos conceptos que he aprendido este tiempo y que lo he aplicado a mis relaciones personales. La diferencia entre la fidelidad y la reciprocidad. Yo no quiero que la gente sea fiel a Podemos. Yo no quiero fidelidad ciega hacia Podemos. Quiero que haya reciprocidad. Y eso significa conseguir una organización transversal. Necesita que Podemos sea esa parte recíproca que aporte, pero que la gente aporte la otra parte. Necesitamos crear esa sinergia y hablar de reciprocidad. No quiero una organización que tenga un estilo de liderazgo autoritario. O, por ejemplo, que se hable de antigüedad. Yo llevo 3 años en Podemos, tengo más derecho que nadie y mi opinión vale doble. No, hay mucha gente que ha estado luchando en otros movimientos sociales como el de los desahucios y eso vale por mucho también porque son también personas que luchan por el cambio. Cuando hablamos de liderar un equipo, este equipo, yo me siento muy orgullosa del espacio que hemos creado entre los compañeros y las compañeras y me gustaría que fueran subiendo. Queremos, pero por favor, que he dicho que subáis. El alcalde del cambio, Enric Pla de Vinaroz. De hombres, Carles Fons, de Hombres por la Igualdad, Amor, Rita, ya las conocéis, Vicenta. Antonio Navarro, del Círculo de Diversidad Funcional del País Valenciano, un luchador incansable. Este equipo, estos valencianos y valencianas, han asumido ese compromiso y esa responsabilidad vinculando los temas valencianos mediante los cuadernos a nuestro proyecto para planificar estos 2 años de trabajo, porque hay muchísimo. Podem, en Comunidad Valenciana, no es una persona. Esto no es una candidatura secretaría general unipersonal. Este trabajo lo vamos a hacer con todos y todas las que están en el escenario. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo! Esta gente que está aquí, que no cae bien a la trama, y el día que caigamos bien, vamos a tener que hacérnoslo mirar,
empezaremos a preocuparnos el día que no causemos inquietud y nerviosismo en las instituciones, ese día tenemos que preocuparnos. De cara al 2019 tenemos que ganar el País Valencià, pero también en 2020 el país entero, porque Rajoy no tiene ningún amor al pueblo valenciano. No ama al pueblo valenciano. El señor Puig y el Grupo Socialista del País Valenciano no ama al pueblo valenciano porque no ha permitido un gobierno de cambio a nivel estatal. Por ese motivo, y siempre lo decimos, si amamos al pueblo valenciano se tiene que demostrar con una financiación justa. Eso será declarar el amor al pueblo valenciano. Sí, se puede. Sí, se puede. Y ya para cerrar, me gustaría partir de un compromiso. Estoy harta hasta la coronilla de hablar en el Senado de pacto por la educación, pacto por la violencia machista, palabras que no se traducen en hechos. Queremos hechos y menos palabras. Nos comprometemos a que el 2019 sea un año de CIES no, de barracones no, de no a los hospitales privados, el año de las pensiones dignas y todos los retos que tenemos por delante. Ese es nuestro compromiso al que hemos llegado con este equipo conformado por estos hombres y mujeres. Y el compromiso de descentralizar de abajo arriba. Muchas gracias por escucharme, compañeros y compañeras. Hola, soc Sandra Mínguez. Com moltes de vosaltres sabeu, jo vaig donar suport a l'Assemblea Ciutadana Estatal, al Vista Alegre 2. A Pablo Iglesias, per a mi, és el meu secretari general. No n'hi ha millor secretari general en aquest moment per a encapçalar Podem a nivell estatal i vaig donar suport a ell com a secretari general, al projecte i a l'equip. Soy Ariel Geffler, me presento en la candidatura de Marea para aprofundir el cambio. En Vista Alegre 2 estuve en la candidatura de Podemos en Movimiento y aquí en la Asamblea Ciudadana Valenciana estoy en esta candidatura. Porque necesitamos un Podemos rebelde, un Podemos plural, un Podemos unido para hacer el cambio. Durante Vista Alegre 2 apoyé el documento encabezado por Íñigo Errejón que se llamaba Recuperar la ilusión para construir un Podemos para todos los que faltan, todas aquellas personas que todavía no confían en nosotros, que tienen miedo. Soy Ángel Baró, d'Elx.
y presenta la nueva candidatura al Consejo Ciudadana de Podemos del País Valencia. Volem un Podem que siga rebel, que siga atrevit i que busque posar en marxa el que és necessari i no només el que és possible. Hola, mi nombre es Lidia Montero, soy de Alicante, pertenezco al Cercle de Sanitat de l'Alacantí y estoy en la candidatura de una marea para profundir el cambio, con el objetivo de poder generar y construir una sociedad empoderada y una política diferente que permita a la gente participar con una democracia real, con por un Podemos rebelde, plural y radicalmente democrático. El mandato de Vista Alegre 2 fue de unidad y humildad. Unidad para entender que tenemos que estar juntos y juntas en nuestra diversidad para desarrollar un proyecto colectivo y humildad para reconocer que nos necesitamos a todos y todas. Por eso, desde una marea para aprofundir el cambio, iniciamos un proceso participativo para, en pie de igualdad, ser capaces de desarrollar el proyecto que necesitamos para el País Valenciano. Por eso nos hemos juntado muchos compañeros y compañeras para construir un Podemos vertebrado en el territorio y que haga frente a todas las necesidades de la sociedad valenciana. Os animo a participar de esta candidatura que refleja la pluralidad de Podem. Y así, de esta forma, tener un Podemos protagonista que cambie y transforme la vida de la gente del País Valenciano. Apoya nuestra candidatura. Pues esperen matotes a la Asamblea Ciudadana Valenciana. Muchas gracias. Que estemos hoy aquí hoy ya es un triunfo de la gente. Que estemos aquí hoy es un motivo de orgullo para Podem y de miedo para los poderosos. Que estemos aquí hoy lo hemos conseguido todas y todos. Por eso quiero empezar agradeciendo a todos los que hemos logrado este momento aquí hoy. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios y voluntarias por el trabajo que desarrollan para realizar esta Asamblea Ciudadana Valenciana. Que ya es un logro colectivo, ya es un hito para que sirva de brújula en el futuro de nuestra organización y para ser capaces de transformar la vida de nuestra gente. Muchas gracias a todas las personas que han participado en las distintas candidaturas y han trabajado para que este debate, para que el futuro de Podem haya interpelado a la ciudadanía valenciana. Y muchas gracias sobre todo a los círculos y a toda la gente que durante tanto tiempo se ha estado dejando la vida, se ha estado dejando la piel para levantar a pulso esta organización. Una organización fundamental, fundamental para el futuro político del País Valenciano. Muchas gracias porque este debate de aquí hoy representa la esperanza de mucha gente, la esperanza de cambiar la vida, la esperanza de transformar nuestro territorio. Aquesta Assemblea de Podem es celebra en un moment fonamental per a la nostra organització, per al futur del poble valencià. El 24 de maig vam ser capaços de fer fora el Partit Popular de les principals institucions del País Valencià. Després de 20 anys de govern de la corrupció, de les retallades, del ladrillazo, de la precarietat, de sumissió, d'enfrontament d'uns valencians contra uns altres, el poble valencià va dir prou, va alçar un crit per dir que la nostra gent no era aquesta trama que els va saquejar, aquesta trama que ens va perdre el respecte i, fonamentalment, es va fer perdre la nostra autoestima com a poble.
Ese día, en ese momento, en ese grito estaba Podem, y la veu de Podem fue fundamental. Que ningú ens faça creure que el canvi valencià haguera començat sense Podem. Sense totes i cadascuna de vosaltres, el canvi no s'haguera iniciat ese 24 de maig. Y hoy, ahora, estamos en un momento decisivo para que ese cambio sea real, para que el papel de Podem verdaderamente transforme la vida de la gente. Después de 2 años de sacar al Partido Popular, en esta Asamblea Ciudadana tenemos la obligación de hacer balance, de evaluar éxitos, de ser honestos, de constatar que el camino iniciado corre el riesgo de haberse quedado demasiado corto, que el camino iniciado no es suficiente, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, la exclusión, la juventud excluida, acompañar amigos y amigas a aeropuertos, todavía es algo que ocurre a la mayoría de nuestro pueblo, que el Consell de la Generalitat está tardando demasiado, que todavía se siente en las instituciones esa lógica que instauró el Partido Popular. Y nuestro pueblo siente que en muchos casos se le da la espalda, que el cambio todavía no ha llegado a sus vidas. Y pese a todo el esfuerzo, pese a todo el trabajo, que sin duda ha sido mucho, tampoco en Podem hemos sido capaces todavía de empujar lo suficiente ese cambio, de exigir políticas más transformadoras, de sentar las bases de un proyecto de país alternativo que no deja a nadie atrás. Hasta ahora no hemos hecho lo suficiente para ganar el futuro de nuestra gente. Y tenemos la certeza de que nuestra responsabilidad en esta tarea es enorme, porque no hay ninguna otra fuerza capaz de diseñar un proyecto de país alternativo al Partido Popular, ninguna otra fuerza capaz de construir ese futuro de bienestar para nuestro pueblo. Hasta ahora, pese al esfuerzo, aún no hemos cumplido con el papel que la gente esperaba de nosotros. Unas esperanzas enormes, pero porque enormes eran nuestros sueños, ahora tenemos que ser capaces de redoblar la apuesta, de plantear sueños más valientes, de convertir a Podem en el protagonista del cambio. El Partido Popular sentó su éxito sobre 2 cuestiones, una falsa promesa y un enfrentamiento. La falsa promesa de que cualquiera podía hacerse rico en la Comunidad Valenciana, de que cualquiera podía ir en ese Ferrari, de que cualquiera podía dar un pelotazo, pero sentó su éxito sobre todo en un enfrentamiento, el de unos valencianos contra otros, por la lengua, por el origen, por la bandera, hasta por el nombre de nuestro pueblo. Necesitamos un proyecto de país alternativo, un proyecto que una al pueblo valenciano. Necesitamos que Podem sea el actor protagonista de ese cambio. Y para eso no podemos seguir siendo una fuerza subalterna. No podemos ser percibidos como una sucursal. Necesitamos una organización eficaz. Necesitamos encarnar en nuestra organización el proyecto de país valenciano que ya viene, convertirnos en los dirigentes del cambio. Podem tiene que ser, sí, la fuerza más valiente del Scorch, pero a la vez ser el motor de un movimiento popular en la calle, que defienda, que luche, que lleve el cambio fuera de las instituciones, a cada ámbito de la vida de la gente. La tarea revolucionaria que tenemos al frente es, por tanto, recuperar la soberanía popular. Podem no vino a la política solo para parar al Partido Popular, para eso ya había otras opciones. Era necesario derrotarle, pero el reto fundamental de Podem lo tenemos ahora adelante. Es ganar 2019, ganar para cambiar la vida de la gente. Y en el País Valenciano ya tenemos las condiciones para llevar el cambio político a cada punto de nuestro territorio. Pero no lo tendremos fácil. Sobre todo por un Partido Socialista con Ximo Puig a la cabeza, que no solo no se atreve a romper con el modelo social del Partido Popular, sino que nos ha echado otra vez en los brazos de Mariano Rajoy, quitándonos la posibilidad de recibir un trato justo, quitándonos la posibilidad de que construyamos un país de bienestar. El pueblo valenciano no se nos puede olvidar quién entregó a nuestro pueblo a Mariano Rajoy. Al pueblo valenciano no se nos va a olvidar la responsabilidad en estos presupuestos, que es de tu partido, presidente. Y Ximo Puig nos tendrá que explicar por qué el apoyo a Susana Díez, por qué alinearse con los que quieren tender la mano al Partido Popular.
por qué maltrata a los valencianos. Y tampoco las fuerzas aliadas, tampoco partidos como Compromís tienen la capacidad por sí solos de transformar nuestra sociedad. Con Compromís hemos compartido objetivos, hemos compartido retos, pero Podem tiene la obligación de superar sus límites territoriales, sociales, identitarios. Con Compromís dibujamos un horizonte social, pero el nuestro debe ser más ambicioso y para eso necesitamos un Podem cercano, un Podem participativo, transformador, valenciano, un Podem autónomo. Necesitamos un Podem que profundice nuestro cambio valenciano. No basta con ganar lo electoral, tenemos que ganar la vida, la dignidad y la justicia de nuestro pueblo. Para ganar elecciones basta un partido político, pero nuestro objetivo es otro, más profundo, más revolucionario. Para alcanzarlo necesitamos una herramienta más democrática que cualquier partido, que sea más porosa, más transparente. En Podemos tenemos que anticipar esa sociedad que queremos, la que ya viene. Y esto no es un lema, esto ya lo hicimos. Y para eso hay que recuperar el método del Podemos original, esa herramienta capaz de empoderar, esa herramienta que multiplicaba círculos, esa herramienta de colaboración social, de desborde popular, de empoderamiento ciudadano. Ya lo hicimos una vez. Ahora que la guerra electoral ha terminado, volvamos a ese método. Recuperemos ese espíritu que conmovía, el método que empoderaba, la valentía que marcaba la agenda al resto de partidos. Necesitamos un Podem donde los círculos y las bases vuelven a llevar el peso de nuestra organización, donde decidamos el rumbo, donde la gente sea la protagonista. Alegre 2, un mandato claro, que hemos oído muchas veces, unidad y humildad. Pero unidad y humildad no son un lema o una consigna. La unidad exige respetar la diversidad, integrarla, multiplicar con ella. Muchas gracias a todas las personas de Aprofundir el Cambi, de Marea Valenciana, de Profundización Democrática, por haber dado ese ejemplo de generosidad, el ejemplo de acuerdo, un ejemplo del poder que necesitamos para unir al pueblo valenciano. Porque la unidad se construye desde abajo, con más círculos, con más debate. Porque la mayoría de la gente en nuestra organización es de Pablo y es de Íñigo, es de Teresa y es de Chenique, es de Urbán y es de Vescanza, porque somos lo mismo, porque somos uno cuando nos persiguen injustamente los tribunales, cuando vamos a las manifestaciones, cuando defendemos los derechos de la gente. Ahí es donde somos fuertes, unidos en nuestra diversidad, respetando nuestra pluralidad. Hablar de unidad en Podemos es algo muy serio. Y es algo serio porque Podemos nace para unir a los de abajo. Podemos nace fundamentalmente para lograr esa unidad, para convencernos de que juntos podemos cambiar las cosas, de que cuando nos unimos podemos lograr lo que sea. Esto nos lo enseñó el 15M, nos lo enseñó la Primavera Valenciana, nos enseñó cuando decíamos que éramos el pueblo y no el enemigo. En el País Valenciano hablar de unidad significa más todavía, porque hemos sufrido los frutos de esa división. Durante muchos años el Partido Popular ha dividido al pueblo valenciano. Con la guerra del agua, la guerra de la lengua, la batalla de Valencia. Nuestra única guerra es la que planteamos para unir a los de abajo contra los que le han saqueado. Nuestra única guerra es la de construir un modelo de país con un pueblo valenciano unido. Y eso debe empezar por Podemos, uniendo a la gente humilde de Orihuela y a la gente unida de Vinarós. Y el segundo mandato fue el de la humildad. Pero la humildad se construye entendiendo que ya no es tiempo de paternalismo, ya no es tiempo de verticalidad. Ahora es el momento de escuchar, es el momento de federalizar, de descentralizar, de echar raíces. Que no nos vale con traer simplemente análisis de Madrid a nuestro territorio. No nos vale con repetir fórmulas que no han funcionado en el pasado. Es el momento de desarrollar nuestro proyecto, nuestros horizontes desde el País Valenciano, atendiendo a nuestra realidad. Es el momento de sumar a fuerzas de otras organizaciones y movimientos, pero sobre todo de confiar en las personas que se han echado a la espalda el peso de Podem en estos 3 años. O de IAVANS. Y termine. El proyecto del Partido Popular es basado en enfrentar
a uns valencians contra els altres, en dividir el nostre poble. Ara tenim la responsabilitat de superar aquest enfrontament, de construir per fi un projecte comú per als valencians i valencianes. I en aquesta missió és fundamental que Podem encarna aquest horitzont valencià col·lectiu, que arriba des de Vinarons fins a Pilar de la Horadada, que genera un projecte social i de país alternatiu al de Partit Popular. On el Partit Popular posava divisió i enfrontament, nosaltres generant unitat. On el Partit Popular posava corrupció i clientelisme, nosaltres un projecte que no deixa ningú enrere. On el Partit Popular posava destrucció del territori, nosaltres protegir la nostra terra. Para unir al pueblo valenciano necesitamos un Podemos unido y valiente. No podemos fallarnos, no podemos caer en prácticas de viejos partidos. Adelante, unidos por el cambio. Adelante a guañar el País Valencià. Hem escoltat els tres candidats a la Secretaria General, Fabio Lameco, Pilar Lima, Antonio Stan.